Motorola Edge 50 Pro, más que un teléfono, una obra de arte. Encuéntralo en motorola.cl. No soy pavo, elige el papel higiénico Swan, el del cisne. Celta, creando sueños desde 1936. Medular, la mayor variedad de muebles y complementos para tu hogar. Para todos, de Fontana, el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile. Entra a latamwin.online, la mejor plataforma de juego que te regala 5.000 pesos sin depósito previo. Despierta tu felicidad. Nuevo café Wake Up al Live de Marley Coffee. Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas. Cotiza el valor de tus millas en kmmillas.cl. Factotal, Factoring y Leasing, 30 años de experiencia. Presenta Sin Filtros. Nuevo Motorola Razr 40 Ultra. Previously on Sin Filtros. La constitución política establece para este tipo de casos, cuando tenemos a una persona que no tiene las habilidades, que está absolutamente impedido desde el punto de vista moral y mental para destituirlo. Y esto está en la constitución, por lo tanto, yo no estoy llamando a nada que no esté afuera de la institucionalidad. Dijo categóricamente que hoy día los militares y los carabineros no tenían la dotación suficiente para salir a las calles. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Johannes Kaiser o le creemos a Mar? Pero no creo que utilicemos la Constitución, como lo hizo el Frente Amplio, como lo ha hecho la izquierda en otras ocasiones, para degradar la democracia. Yo creo que la democracia hay que cuidarla. A mí me cae, no es de mi agrado el presidente Boric, pero hoy día es el presidente de Chile y la forma de ganarle va a ser las elecciones en las urnas, y espero que en eso todos los que somos oposición a este mal gobierno. O sea, no habrían votos juntos de su sector. Porque el gobierno del presidente Boric no entiende el problema de seguridad. No comprende cuáles son. Y yo creo que no hay una mala intención. Yo creo que simplemente la izquierda ha tenido una característica histórica de no comprender este tema, ¿ya? Y está recién asomándose a entender un tema, pero lo que es peor, no le pregunta a los que saben. Y no le pregunta a los que saben por un problema histórico que tenemos, porque ¿quiénes saben? ¿Pero quiénes son los que saben? ¿Quiénes saben? Las Fuerzas Armadas. Hay que plantear, si esto se hace, es inmoral. Si esto se hace, es un atentado contra la democracia. Si esto sucede, como lo están planteando, que es bastante lógico, es como juntar 2 más 2, no sé, pero cuando yo veo 2 y veo el más y veo el 2, concluyo que viene el 4. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo capítulo de Sin Filtro. Me metió música tensa, teniente. Fíjate que quiero comenzar el programa el día de hoy agradeciendo y felicitando, fíjese lo que voy a decir, agradeciendo y felicitando el tremendo despliegue, lo conversaba con uno de mis invitados, el tremendo despliegue que hizo el general Cifuentes con la operación Candado en Temuco. Fíjese que a eso de las 10 de la mañana circulaba una información del secuestro de un lactante de 5 días en el hospital de Temuco. Fíjate que cerraron toda la ciudad, conectaron todas las cámaras de vigilancia, cerraron todo el hospital y 4 o 5 horas después aparece el lactante absolutamente sano y salvo en Padre Las Casas, muy cerca ahí, cruzando un puente de Temuco, absolutamente en condiciones perfectas. Así que felicitar a la gente carabinero. Fíjate que llevaban a la guagua, hay imágenes que no sé si ya la han estado emitiendo, llevaban a la guagua dentro de un carro, no sé, de policía, o no recuerdo bien porque no vi bien las imágenes, y la gente salió a las calles a aplaudir que hayan encontrado a la guagua en tiempo récord. Felicitaciones a toda la gente de Temuco y la operación Candado, que verdad fue un tremendo éxito. Arranco presentando el programa el día de hoy. Hay mandrilaje, ¿cierto? Póngame por favor a mis muchachos, ahí están a las 8 de la tarde en lo que es la misa de Sin Filtro. Hoy tengo un programa maravilloso, tengo 2 jugadores nuevos en el equipo, así que hoy de verdad siendo un programa muy lindo. Arranco presentando a los que me acompañan esta noche.
en este ejército de Sin Filtro. Pancho Rego, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Bien, Gonzalo, me sumo a las felicitaciones de tu parte, a la institución de Carabineros de Chile. Tremendo. Lógicamente, un éxito. Sí. Lo que vimos hoy día en Temuco y Padre en las Casas para recuperar a ese bebé que habían sustraído desde el hospital. Pero quiero partir con un tema que está en la agenda pública, sin duda, que es muy relevante, que es la crisis de seguridad que estamos enfrentando como país a raíz de los 18 asesinatos que vivimos el fin de semana anterior. Y quiero felicitar a alguien en particular. Mira lo que voy a decir, Gonzalo. A Paredes. ¿Paredes? Quiero felicitar a Paredes, a la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno de La Moneda, porque por segunda vez consecutiva Paredes logra meter la minuta. Primero nos metió la volada, porque es la forma de decirlo, la voladera, del secreto bancario, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y la instaló, y todo el mundo está hablando del secreto bancario, una medida populista por donde tú la mires, que no va a combatir realmente el crimen organizado. Estuvimos paneles, días y semanas hablando del secreto bancario. Hasta que finalmente, el domingo, ¿quién habló? Ángel Valencia, el fiscal nacional. ¿Y qué dijo? Pues el secreto bancario lo podemos levantar siempre. O sea, se lo pedimos a tribunales y lo levantamos en dos segundos. Pancho, venimos meses diciendo que eso, telefonazo, mail, y se levanta el tiro. Pero a mí me encanta cuando los amigos del panel del frente, entre ellos destacados abogados de la plaza, penalistas algunos de ellos, nos decían que no, que esta era la panacea prácticamente, y el fiscal nacional Ángel Valencia les dice, no, cada vez que le pedimos a tribunales, se levanta el secreto bancario y lo podemos hacer. Ahora me encantaría que pidieran levantar los WhatsApp y listo, se levantaran. Que no te escuchen Mosilla. Ahí se complica. Hay una nueva. ¿La tienes después para que me la cuente con Jean-Pierre Matus? Epa. Hermosilla sigue con lo suyo. Pero lo segundo que te quería mencionar es que la segunda que está metiendo Paredes en la instalación del discurso público son las famosas 9 u 8 medidas de seguridad que anunció el gobierno de Chile, Carolina Tohá, Monsalve, el mismo Gabriel Boric. Porque nos vendieron humo. Por donde uno lo mire, humo. Gonzalo, una fuerza de tarea conjunta. Humo. Fortalecimiento del Ministerio Público. Humo. Fortalecimiento de la PDI. Humo. Creación de la Fuerza Especial en Gendarmería. Humo. El presidente no va a ir a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Humo. Discusión inmediata a 2 proyectos de ley. Humo. Fortalecer Carabineros con 500 nuevos funcionarios en la región metropolitana. Esa no es medida del gobierno, muchachos. Hay 784 carabineros que van a salir de las escuelas matrices. Eso no lo decía el gobierno, eso es parte de la institucionalidad y se lo quieren atribuir como un gran logro. Humo. ¿Y cuál fue la perlita, la joya? La cárcel de alta seguridad. O sea, ahora todo el mundo político está hablando de la cárcel de alta seguridad. ¿De dónde la vamos a instalar? Yo soy vecino de Santiago Centro. Lógicamente me complica tener un nuevo recinto penitenciario en Santiago Centro porque le vamos a joder la vida nuevamente a mis vecinos de Santiago Centro. Pero acá lo relevante, muchachos, no es donde instalamos la cárcel, que por mi compadre que sean al medio del desierto, con minas antipersonales rodeándola, bien alejado de todo el mundo. Lo importante es el régimen penitenciario para los principales delincuentes de este país. Muchachos, un delincuente de alta connotación social que secuestra, que extorsiona, que hace narcotráfico, crimen organizado, te lo voy a decir con todas sus letras, ese compadre, ese delincuente es un paria social, es un enemigo de la seguridad pública, es un enemigo de la sociedad. Ese compadre, desde el momento que delinque, pierde todos sus derechitos que tenía, chao, se van. A ese compadre hay que pudrirlo en la cárcel. A ese delincuente, dos opciones: termina su vida en una cárcel de alta y máxima seguridad o termina con 2 balazos en el cementerio. Porque esos delincuentes no son reinsertables en la sociedad. Son parias sociales que hay que exterminar de plano. Entonces, muchachos, acá lo importante es que en el régimen penitenciario logremos cortar todas las relaciones que tiene el delincuente con su círculo social. Una hora para salir al patio, una persona en cada celda, que estos muchachos no se puedan comunicar con el exterior. Eso es lo realmente relevante en esta materia. Muchachos, no le sigamos comprando el discursito a Paredes. Acá los temas de seguridad, el gobierno se los está sacando del bolsillo y nos está vendiendo humo. Ahí está Pancho Rego junto a nosotros. Hoy día tenemos programazo de día lunes, muchachos. 2 jugadores nuevos, ya se los voy a presentar. Junto a nosotros, nuestra queridísima profesora del PTR, Bárbara Brito. ¿Cómo está, Bárbara? Buenas noches, bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que quiero comentar
es algo que sucedió hoy día. Yo iba caminando por el centro, te quería contar, y de repente empieza a haber una manifestación. Yo me acerco, las trabajadoras de la JUNAEB movilizándose. Yo quiero saludar a todas esas trabajadoras manipuladoras de alimentos que el día de mañana se van a paro. 7.000 trabajadoras que exigen que se les pague su finiquito. Un saludo a todas las trabajadoras manipuladoras de alimentos ahí del Jardín Peumayén de Peñalolén, que es el jardín de mi hijo por lo demás, y a todas las trabajadoras de alimentos a nivel nacional. Pero esta apertura yo se la quiero dedicar a Macaya. Macaya hijo y Macaya padre. Quiero decir que hoy día quedó demostrado para quien trabaja la justicia en Chile. Quiero decir también que mientras los poderosos familiares de la UDI, acusados y ya condenados por pederastia, es decir, por abusar de menores de edad, quedan con arresto domiciliario, el mismo día Jadue se ratifica la prisión preventiva. Entonces me parece que esto, lo que sucede, es que deja muy claro cómo opera políticamente y a la luz del día la justicia en Chile, los jueces y la fiscalía. Eso por ahora, porque después vamos a entrar en el debate ya de la seguridad y podemos profundizar al respecto. Ahí está Bárbara Brito junto a nosotros, el galán maduro de Sin Filtro, asesor de destacados personas en el Congreso. Junto a nosotros, y me parece que lo están sondeando para alguna candidatura, Giovanni Calderón. ¿Cómo está, Giovanni? Buenas noches, bienvenido. Hola, Gonzalo, muy bien. No me están sondeando para ninguna candidatura, quiero decirlo. ¿No le han dicho todavía? No me han dicho nada. Me voy a referir después a lo que se señaló la señorita Brito con mayor profundidad y por la gravedad de sus dichos, digamos. Pero como siempre quiero partir saludando, porque yo creo que son los auditores de este programa los que se merecen nuestro mayor respeto. Ahí la cámara 2, la suya. A Alicia Correa, la abuelita de la Rosita Hechem, que es la señora de Carlito Villarzón, un gran abogado y mejor amigo. A la abuelita Alicia Correa, un gran saludo. Ese es mi target, ¿eh? La abuelita Alicia Correa. A María Fernanda González, de la Universidad de Atacama, y a Pablo Guerrero, también de la Universidad de Atacama, gran universidad regional que todos los años le ofrece al país grandes profesionales, especialmente en el área de la minería, la universidad de mi región, de la región de Atacama. Así que un gran saludo ahí a María Fernanda González y Pablo Guerrero. Y quiero terminar, no soy candidato. Y quiero terminar saludando a Diego Ramírez, que es un ayudante de cocina, o chef, en realidad no lo sé. ¿Ya? Lo vi salir de la cocina ahí, del restaurante del Hotel Renaissance, ahí en Vitacura. Epa. Y cuando él me saluda, como me suele ocurrir con la gente que nos saluda, a todos nosotros que participamos en este programa, la gente nos agradece. A mí por lo menos me dicen gracias por dar la lucha, qué sé yo. Y yo le decía a Diego, a mí no tiene nada que agradecerme. Somos nosotros lo que tenemos que agradecerle a todos los chilenos que ese 4 de septiembre del 2022 salvó a Chile de ese modelo de sociedad funesto que pretendía instaurar la extrema izquierda, entre los cuales hay algunos representantes acá. Yo quiero decirte, digo, que yo soy un chileno como tú, que tiene que levantarse muy temprano en la mañana, que tiene que pagar cuenta, que tiene deuda, y todos nosotros, en general, la inmensa mayoría de los chilenos, no vivimos como esta casta de niñitos cuicos de sexualidad ambigua que nos gobierna hoy día. Hoy día somos la inmensa mayoría de los chilenos que llevamos una vida normal, una vida con familia, la que queremos paz para este país. Y quiero terminar con dos cosas muy, muy concretas. Yo no la interrumpí, señorita Brito. Yo tengo una paciencia infinita con gente como usted, espero que usted la tenga conmigo. Dos puntualizaciones. La primera, ministro Cordero, usted no puede decir, y leo textual, hoy día quedó demostrado, perdón, eso fue lo que dijo, se ha consolidado el barrio del Centro de Justicia de la Penitenciaría como un barrio penitenciario. Usted no le puede decir eso a los vecinos de Santiago. Si esto no es un barrio industrial, no es una característica positiva ser un barrio penitenciario. No puede el ministro de Justicia decir eso. Y a la ministra Janet Jara, que acaba de poner en duda el veto al proyecto de ley de reforma electoral para restituir la multa al voto obligatorio, yo quiero decirle que ningún chantaje de la izquierda para lograr avanzar su pésima reforma va a ser suficiente, porque si usted no le restituye la multa al voto obligatorio, van a ser los mismos chilenos, a los cuales les vamos a recordar de aquí hasta octubre, los que van a ir a votar y los van a sacar del poder. Ahí está Giovanni Calderón junto a nosotros. Qué linda noche se viene Sin Filtro, arrancando la semana este día lunes. Junto a nosotros destacado, posible candidata concejal por San Miguel. Se viene un par de capítulos
La llamaron, te medimos. San Miguel, junto a nosotros, querida abogada. Camila Ramírez, ¿cómo estás, Camila? Buenas noches, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Fue confirmado eso, nuevo candidata a concejal? No, no está confirmado. Ah, pero la están sondeando. Sí, de dos lados. ¿La sondeó algún partido independiente? O sea, yo soy independiente. Ya, pero independiente, ¿un cupo algo? O sea, algo que no sea de derecha. Obviamente. Quiero hablar acerca de la delincuencia, pero no la delincuencia callejera, la criminalidad a la que estamos habituados, sino que quiero hablar de los delitos cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes, concretamente los delitos sexuales, a partir del caso de Macaya. Bien, quería, como para que nos ubiquemos un poco, esta lógica del sistema de justicia, más bien del Congreso, de aumentar las penas a todos los delitos contra la propiedad, ha llevado a que un portonazo pueda tener una pena de hasta 20 años, si es que no matas a nadie, por cierto. En cambio, un abuso sexual que no se ha reiterado y contra la misma víctima tiene una pena máxima de 10 años y el mínimo es de 3 años y un día. Eso es un problema en nuestro sistema, hay una desproporción. Entonces tenemos abandonada la infancia en ese aspecto. Me parece que la situación de Macaya es insostenible. Macaya padre, Macaya hijo. La situación de Macaya padre, nos acabamos de enterar hoy día que la Corte revocó la prisión preventiva de Macaya padre, que está condenado por abuso sexual en contra de niñas que a la época de los hechos tenían 8 y 9 años de edad. No hay forma de tolerar eso, es asqueroso, es repugnante y me parece que demuestra, no sé si lo demuestra, pero deja sobre la sociedad una sensación de injusticia, una sensación de como, ¿por qué es tan fácil para algunos la prisión preventiva y para una persona condenada mientras está esperando que la Corte resuelva un recurso de nulidad? No. Y quiero plantear sobre Macaya hijo, el senador Macaya. ¿Cómo es posible que la UDI tenga de presidente a una persona así? Digo, históricamente la UDI, hace muchos años atrás, ya apoyaron desde Hernán Larraín y otros personeros a Paul Schaeffer, de Colonia Dignidad, que hasta tenemos un documental de Netflix, tenemos películas con Emma Watson sobre ese tema, ya está zanjado que fue una cosa horrible y asquerosa lo que hacía Paul Schaeffer, y lo defendían. Y en ese punto incluso pidieron la inconstitucionalidad de la disolución de la Colonia de Dignidad, decían que era un montaje lo que había hecho la policía al ir a invadir allá. Y yo pensé, bueno, quizá a la UDI ya se le pasó eso que hizo hace 20, 25 años atrás. No, no se les pasó. Y ahora vuelven a defender a un pederasta. Entonces, ese tema es problemático. ¿Qué señal le está dando la UDI a los niños y la justicia chilena le está dando a los niños? ¿Y qué señal da Canal 13 cuando tiene un periodista que en una entrevista así no para al entrevistado, no le dice, oye, ¿sabes qué? Como que lo que tú estás diciendo es una brutalidad, estás cuestionando a una niña que ahora tiene 12 años. Como, ¿qué es lo que pretendemos acá? Estamos en una lógica que salió la Defensoría de la Niñez a explicar que esto era revictimizante. En Chile, una de cada 5 personas declara haber sido víctima de abuso sexual en la infancia. Es una cifra horrible y que tenemos que parar. Pero si en televisión abierta se permite que alguien tan poderoso como un senador diga estas cosas, estas brutalidades, como la niña grabó sin consentimiento, ¿qué podemos esperar? Gracias. Ahí está. Camila Ramírez, justo a nosotros. Giovanni, ¿quiere decir algo? Sí. Yo creo que ya fue suficiente y creo que llegó el momento de enfrentar a esta gente. Yo quiero hablarle a los auditores, no le voy a hablar ni a la señorita Arito ni a la señorita Ramírez. Quiero decirles primero, recordarles, que en Chile, hace 15 años, hubo un caso en el cual se intentó destruir a la UDI imputándole pedofilia a un senador en ejercicio, no al padre, no al hermano, no al pariente, al senador en ejercicio, que ni lo voy a nombrar porque solo mancharía su nombre. Meses después, la persona que realizó la imputación, Gemita Bueno, junto con un sacerdote vinculado a la izquierda, declararon públicamente que era una mentira, públicamente que era una mentira, y ensuciaron el nombre de ese senador por el resto de su vida. Eso es la izquierda, querido amigo. La izquierda es miserable. Y quiero agregarles otro, y quiero agregarle otro elemento. Son totalitarios. Porque ellos están pidiendo la salida de un senador de la República, de un cargo que detenta en un partido político al cual ellos no pertenecen, pero ellos quieren obligarlo a salir. Son totalitarios. Y por último, queridos auditores, usan a los niños. Los usan.
Lo que están haciendo es usar las emociones que todos los chilenos tenemos por todos nuestros niños para su beneficio político. No se dejen engañar por esta izquierda miserable. Camila, a ver, estás poniendo el caso de una persona que denunció y que después se desdijo con un caso judicial, con un sistema de justicia en que la Fiscalía, la Defensoría de la Niñez llevaron adelante un procedimiento y que entró un tribunal de 3 jueces, no uno, sino que 3, para disminuir el riesgo de error judicial. Y 3 jueces llegaron a la convicción de que era culpable. ¿Está terminado el juicio? Se llegó a una... ¿Está terminado el juicio? ¿Sí o no? ¿Está terminado el juicio? Déjame terminar. El sistema no admite apelación. ¿Y lo, qué es lo que admite? Lo que admite es un recurso de nulidad. ¿Se presentó? Que no es hacer el juicio de nuevo. ¿Se presentó que es el ver de que, pero déjame terminar. Es ver si hay algún vicio en el procedimiento o en la sentencia. Es un vicio específico. ¿Y se presentó? No se pueden volver a revisar los hechos. ¿Está terminado el juicio? No está terminado el juicio. Ya, perfecto. Yo quiero decir algo también, que a mí me parece de una hipocresía enorme, porque tú acá vienes a emplazarnos. Obvio. Porque lo que estamos mostrando es que uno, hay una desigualdad en la justicia. Lo que nosotros usando estamos, a los niños. Giovanni, escúchame. Lo que nosotros estamos denunciando es que hay una desigualdad en la justicia. Es que hay un sesgo en la justicia. ¿Cuál es la desigualdad? La desigualdad es que para algunos hay preventiva y para otros no. Y es que para Macaya, está porque libre, usted rasga vestiduras libre, señor Macaya, con muchos casos. Está libre, usted señor rasga Macaya, vestiduras con Jaume. ¿Está libre, señor Macaya? Respóndeme. Está con arresto domiciliario. ¿Y eso qué es? Bueno, se le abona a la pena final que le den. De privación de libertad. ¿Y qué piensas de otros casos que nada tiene que ver con un caso tan grave? Si quieres hablar en derecho o quieres hablar desde las emociones, hablemos desde el mismo plano. No, estoy hablando de las emociones. Estoy hablando de casos concretos. Tú tampoco estás hablando de derechos. Déjenme seguir presentando a los que vienen a continuación. Aguántenme un poquito, por favor, muchachos. Junto a nosotros, el arquitecto, el sensei, el gurú del urbanismo, candidato a alcalde por Viña del Mar, junto a nosotros, Iván Poduje. ¿Cómo está, Poduje? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Ay. Saludando como Aldo Duque Santo. Opa. Quiero mandar un saludo primero, copiando a mi contertulio Álvaro Pichún, a Sebastián Castillo, a Patricio Escobar y a la Iglesia Evangélica El Sembrador de Viña del Mar, con la que estuve en Chorrillos. Pero quiero, además, aprovechando esta introducción, pedirle, por favor, a la autoridad municipal y regional y nacional que se hagan cargo del desastre que tienen en la reconstrucción. Hoy día hubo una marcha porque el colegio San Nicolás del Olivar va a tener que cerrar sus matrículas porque no hay ningún niño y no hay ninguna ayuda, es un colegio clásico. La mitad de los damnificados de la población del Olivar no saben si les van a reconstruir sus casas. Estuve también en el comedor María Medina y en la Junta María Medina Manuel Bustos. De 500 familias damnificadas, ¿sabes cuántos tienen su subsidio? ¿De 500? Mm. 72. Y han pasado 6 meses de la reconstrucción. 72 personas. Hay 430 personas que no tienen ni siquiera un subsidio, que siguen viviendo en viviendas de emergencia, sin calles. Estuve también en la Villa Independencia, que fue azotada. No hay ayuda de salud mental. No hay ayuda en nada. Mire, lo que ha pasado acá, Gonzalo, lamentablemente, es que el incendio salió de la agenda y la señorita alcaldesa va y se saca unos live y saca unas fotos que le echan como agua, como un estudio que estuviera como que viene la lluvia, se mete en la camioneta y sale. No hay despliegue del gobierno, no hay despliegue del municipio, no hay nada, están en abandono. Y por último quiero mandarle un mensaje al director de Puras Malicias, que es un periódico de la Quinta Región. Mira, Quique Feria. ¿Es pariente de los hermanos Veneno? También. Cliente. Mira, Quique Feria. Te voy a decir una cosa. De Pura Malicia. Nosotros no te vamos a pagar pauta. Nunca. Aunque me ponga las portadas que quieras, aunque diga las mentiras que quieras, no te va a pagar un peso. Y cuando tengamos nuestro crédito de Cervel, vamos a financiar publicidad con todos los medios, menos con Pura Malicia. Eso te quiero decir, Quique Feria, para que no se quede jodiendo. Eso es. Ahí está Iván Poduje junto a nosotros. Qué buen nombre, ¿eh? Ya. ¿Y los hermanitos Veneno todos bajo control? ¿O? Me han pedido evitar seguir con ese frente, ya. Porque estoy... Por favor, sí. ¿Qué le pasa a Giovanni? ¿Qué? No, Giovanni está... Se complica con los hermanitos. No, defiendo Iván, pero... No, yo no quiero hablar... Está arreglando las listas, no, Giovanni. No, ya no le digo así, tengo una muy buena relación con ellos. Ya. Les mando un abrazo a ambos. Ah, ¿se arregló la relación? Sí, claro. Ah, mire. Usted sabe que la política no es rencor, ya. Pero al señor ya. De Pura Malicia, ya. Para la cosita ya. No te va a pagar ni uno. Ya. Cero. Ahí está, Iván Poduje junto a nosotros, es el nadador de aguas gélidas. Estuvo por sus tierras, había una temperatura bajísima, ya está en la capital.
junto a nosotros, senador independiente Karim Bianchi. Senador, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Uno es un privilegiado de poder representar a la comunidad y también de estar en este programa que lo ve mucha gente y que permite dejar las cosas en claro, permite poder comunicar, permite poder debatir de buena manera. Y en eso yo quiero manifestar a la gente que tengo un nivel de decepción muy grande, fíjate, porque dejando las cosas en claro este último tiempo, yo creo que el Congreso en los últimos 10 años no ha presentado ninguna reforma importante. Y eso para uno que es parte de la clase política y que quiere hacer las cosas bien, que quiere responder a la gente decente, trabajadora, es una desazón. Estamos en una crisis profunda en materia de seguridad, en materia de salud, una crisis en materia de la economía, una crisis en todo. Y siento yo que esa crisis no se ve reflejada en las acciones. Tuvimos casi una veintena de muertos el pasado fin de semana y sacan medidas que no, que como decía Pancho, son medidas de humo. Son medidas de humo que no responden hoy día a la crisis que tenemos. Entonces, si no tenemos un estado de sitio, un estado de emergencia o algo que diga que haga una bajada el presidente de la República, que realmente responda a esta crisis, que demuestre que quiere mejorar el sistema de seguridad en nuestro país, yo creo que estamos en el peor de los mundos. Hoy día el Congreso saca y saca leyes en materia de seguridad y no responden hoy día a la necesidad que tiene el pueblo chileno. Yo la verdad que creo que no es un problema de leyes los que tenemos, sino de demostrar a los delincuentes que el Estado está en las calles, que el Estado está en las calles y el Estado le va a dar una golpiza hoy día a la delincuencia. Y siento yo que con las medidas que se toman no es necesario. Porque mira, el fin de semana una turba agredió un par de carabineros. ¿Qué pasó con ellos? A la hora estaban libres. Entonces, yo creo que tenemos una justicia inmoral, indecente, donde la turba puede llegar y salir, ¿no es cierto?, a las pocas horas. Y también me llama la atención un dicho de Giovanni. Mira, yo no tengo por qué defender al gobierno, pero habla de la ambigüedad sexual. Yo no sé si eso es condenable o no, pero sí me parece condenable defender a un pedófilo que tiene plata y poder. Y no bastó con darle preventiva en el domicilio mientras dura la investigación. No bastó con una pena ridícula de 6 años, sino que hoy día además lo mandan a su domicilio a esperar esta oportunidad que tiene de nulidad. Yo creo que esto no solamente lo condena a él, sino que condena al senador Macaya en su carrera política, porque él tomó una decisión y fue la de ser familia y no la que tiene un presidente de un partido político o la de un representante de un poder legislativo del Estado. Bueno, sigo presentando a los que me acompañan esta noche. Tengo jugador nuevo, muchachos. Fanático de las películas. ¿Ha venido? No, yo creo que no ha venido. A ver, no me lo muestre. ¿Ha venido o no ha venido? No, no ha venido. Me confirma, no ha venido. Fanático de las películas españolas. Tiene 9 hermanos, ¿no? 15 hermanos. Me quedé corto. Junto a nosotros, señoras y señores, es presidente de Amarillos por Chile, primera vez en Sin Filtro, diputado de la Nación, Andrés Joanet. ¿Cómo está, Andrés? Bienvenido. Muy bien, Gonzalo. La verdad es que, a propósito de lo de 16 hermanos, hace un poquito más de un mes. Dije 9, te juro. Estaba pensando, Andrés, porque nos conocíamos antes. Hace más de un mes. Dije, ¿serán 9 o 10? Mira las cosas como son. Hace un poquito más de un mes murió mi papá. Mi papá tenía 96 años. Mi mamá murió hace más de 20, fue dirigente sindical, fue presidente de la CORA. ¿Te habrá estado cansado ese papá? Bueno, más tuvo en la dictadura, porque mi padre fue preso político, torturado en la dictadura, está en el informe Valech. Y era un gran tipo y nos entregó hartos valores, ¿no? Y el valor de la democracia, pero sobre todo la democracia se defiende siempre y no se va cambiando y es ambiguo. Y antes de hacer un análisis, yo también quisiera saludar lo que pasó en Temuco, que es mi ciudad. Y en mi región, donde vivo, de donde era mi familia, donde es mi familia, mi padre, en fin. Esto de, primero, no debe ocurrir, o sea, no puede pasar que en un hospital entren y así nomás rapten o secuestren a un bebé, a una huevita, como decimos nosotros. Pero inmediatamente, bueno, ahí el general Cifuente con despliegue importante carabinero, lo cual nuevamente nos refuerza nuestro respaldo y apoyo carabinero, lograron en Padre Las Casas, que es como una aledaña, encontrar a esta guaguita y por tanto nos alegra. Una buena noticia dentro de tantas malas noticias que hay. Y yo quisiera centrarme en una cuestión que yo observo un poco en el debate, ¿no? Yo creo que jugamos demasiado a la cultura del empate,
de un empate mediocre. Porque lo cierto es que estamos en una situación gravísima. Nunca en la historia de Chile, nunca en la historia de Chile. Tuvimos otros momentos difíciles, yo estuve en la dictadura, luché contra la dictadura, etcétera. Era un momento político distinto. Pero ahora tenemos una situación gravísima en materia de seguridad. Y damos cifras y hablamos, y cuando pasa la contingencia, como que nos olvidamos y volvemos un poco a la chapucería, a la cuestión que la gente, en definitiva, de verdad se cansa. Y lo cierto es que estamos en una situación grave, 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 grave. Esto es como, efectivamente, la orquesta del Titanic, que sigue tocando. El capitán sabe perfectamente, el capitán del barco que va a chocar contra el iceberg, y sigue igual, y no hay respuesta. Y no hay respuesta. Y el problema es que a esta hora, hay personas en Ercilla, ¿ah?, que es uno de los lugares más peligrosos del mundo para vivir. Según el índice mundial de terrorismo, estamos en lugar número 17, ¿ah? Colombia 16, por si acaso. Colombia 16, estuvo mucho mejor antes, mucho mejor. Recuerdo cuando yo era intendente, estábamos en el lugar 63 y nos decían que había terrorismo. Bueno, la gente ahí en este minuto tiene mucho miedo, no solo ahí, sino en muchas partes de la ruralidad de la Araucanía. Pero también quiero decirle que las poblaciones, aquí en Santiago. Y entonces nos negamos a declarar estado de excepción. No hemos negado a discutir la policía militar a frontera. No hemos negado a discutir efectivamente la policía de élite. En fin, o sea, yo lo que les quiero decir es que uno también lo que echa de menos es que empecemos a avanzar y que no solamente reaccionemos. Más rato seguramente conversaremos lo de la cárcel. Yo tengo una visión un poquito distinta. Yo estuve hoy día en la mañana en la reunión, dónde se va a hacer, por qué se va a hacer y lo que hay que hacer, pero esperamos una segunda cárcel. Yo en eso podemos, porque en definitiva la situación es grave. Solo termino con esto. El 93% de las personas que hoy día están en las cárceles de alta seguridad y máxima seguridad son colombianos y venezolanos. Esa es la realidad. ¿Cuánto? 93%. 90. O sea, casi todos los presos en Chile que están hoy día en las cárceles de alta o máxima seguridad que destruyeron hace una semana atrás son de Venezuela y Colombia. Esa es la realidad. Por eso que nosotros no estábamos acostumbrados. Y eso se está importando. Y eso pasa todos los días por la frontera del norte. No me lo cuentan. He estado 3 veces en Colchane, en Chacayuta. Y veo y vi y observo cómo pasan. Y no hay ni un control. Entonces, o nos tomamos esto de verdad en serio, como Estado, o nos tomamos esto en serio como sociedad, los medios de comunicación, o esto en definitiva va a terminar igual que Colombia, igual que México. Y la verdad quiero decirles que hay algunas poblaciones en este minuto, en Santiago. Y en Viña. Y en Viña. Y en Temuco también. Que se vive igual que en Venezuela, que se vive igual que en Colombia, que se vive igual que en México. Y esa gente, y hay que ponerse los zapatos a esa persona. Ese es el tema de fondo. Y yo eso es lo que extraño un poquito en el debate. Nos vamos a meter en eso porque uno de los primeros temas es la cárcel anunciada hoy por el ministro de Justicia. Y junto a nosotros, señoras y señores, primera vez en Sin Filtro, locutor, periodista, escritor, también llamado influencer, también llamado el Che de los Gays, Víctor Hugo Robles. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Primero saludar a todas las personas que nos están viendo acá en la pantalla de este programa tan estigmatizado. Estigmatizado. O sea, me dijeron que no viniera, me dijeron que estaba lleno de facho homofóbico, parece que es verdad. Me dijeron que este programa, además, me iba a hacer una encerrona como representante de las sexualidades ambiguas, raras, esas sexualidades también especiales, únicas e irrepetibles. A todas esas personas ambiguas que nos definimos y defendemos nuestros derechos a nuestra propia sexualidad, les envío un beso cero positivo desde acá, desde Sin Filtro. Me dijeron que no viniera, pero como soy dura, aquí estoy en este programa con este ojo loco, porque tú sabes, yo soy tuerta, pero de este único ojo que tengo, este ojo de loca, los saludo, agradezco la invitación. Su casa. La abuela, que ha estado muchas veces aquí sentada en este mismo lugar, me dijo que viniera, ¿no? que iba a estar bien plantear la mirada, la loca mirada de las diversidades sexuales. Así que desde esta esquina loca de nuestro corazón, que exigimos un espacio propio bajo el sol, quisiera primero conmemorar en esta oportunidad 25 años de la despenalización de la sodomía. La sodomía, aunque no le guste al señor Calderón, son las relaciones sexuales entre hombres, las relaciones sexuales penetrativas, anales, hasta el año 99 estaban penadas con cárcel, ese tipo de relaciones, que no solamente entre hombres, sí, tú debes saber, Gonzalo, ¿no? Son otro tipo de relaciones que son muy exquisitas, por supuesto que las recomiendo, sobre todo al señor Calderón. Oye, y entonces conmemorar estos 25 años de lucha, es una lucha que emprendimos con el movimiento de liberación
Liberación Homosexual, móvil histórico, uh-huh. el móvil histórico de verdad, pues no el de Rolando Jiménez que se lo robó, sí, sí. sino que este movimiento que nació para luchar por nuestros derechos, en contra del estigma, en contra de la discriminación y en contra también de la penalización de la homosexualidad, de la sodomía. 25 años que conmemoramos el 12 de julio de 1999. Hasta el año 99 éramos ilegales, éramos parias en la sociedad. Ahora no somos infames, somos también personas con derechos y estamos aquí en Sin Filtro. Entonces quisiera dedicar esta noche, quisiera dedicar también y hacerles ver a ustedes, sobre todo a los homofóbicos, transfóbicos, que conmemoramos también esa fecha y además hacemos un llamado de alerta y de justicia. Hay una muchacha trans que fue asesinada en Alemania. Se llama nuestra querida Amber. Ella fue cobijada por la familia de Daniel Zamudio. Es una chica que se dedicó al trabajo sexual, muy jovencita, discriminada, estigmatizada. Viajó a Alemania, Gonzalo, para tener una vida mejor, con más derechos. Incluso estaba a punto de pedir asilo político en Alemania y fue encontrada muerta en un río. Entonces, en homenaje a ella, a la familia Zamudio, pedirle, demandar desde acá, de esta tribuna, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que se reunieron con el móvil de Jiménez hace muy poco, a que no solo se queden en la foto, sino que hagan acciones concretas. Tienen que repatriar el cuerpo, hacer un homenaje a nuestra compañera, porque todos tenemos derecho a vivir, pero también a morir con dignidad. Así que muchas gracias por la invitación. Y por último, porque tuvieron harto tiempo los fachos de la esquina, presentar en este programa el libro Bandera Hueca, historia del movimiento homosexual en Chile, que relata más de 30 años de lucha, más de 30 años también de batalla. Aquí aparecen los hechos más característicos, más fundamentales, desde la primera marcha homosexual en Chile, que fue en el tiempo de Salvador Allende, ¿no? Aquí se ha discriminado de toda la vida, ¿no? Y relata hechos muy significativos y aparecen nombres también muy concretos, nombres significativos para esta lucha, como por ejemplo la ex ministra Mónica Madariaga, que ayudó a un grupo homosexual el 73. Aparecen historias sabrosas también con Jaime Guzmán, fundador de la UDI, y también con el gran lobista de Chile, homosexual, por supuesto, Enrique Correa Ríos. Así que se los recomiendo, ya. Bandera Hueca, Sin Filtro, aquí en ya, Sin Filtro. Ya. Muchas gracias. A ver, podemos, están todos levantando la mano. ¿Podemos reaccionar acá? Pero es que no reaccionan. Sí. A ver, esperen un poquito. Es interesante que se tengan que defender cuando ni siquiera están hablando de su sexualidad, sino que están hablando de... Pero sienten su viralidad. Me levantaron toda la mano, muchachos, así que para la atrás. La señorita Brito tiene razón. Giovanni. No, señorita Brito, le voy a dar la razón, señorita. Quiero decirle, Víctor Hugo, senador, que yo no tengo ningún problema con sus ambigüedades sexuales, ninguno. Están en su pleno derecho, cada uno puede ser feliz de la forma en que así lo estime. Cuando yo me refiero a la ambigüedad sexual de nuestros dirigentes políticos, me refiero específicamente a muchos del Frente Amplio que hoy día gobiernan y que han declarado públicamente su ambigüedad sexual. Recordemos las entrevistas a Lina Caramano, las entrevistas al propio presidente Boric y otras personas. Y yo lo menciono como una característica, no como un hecho negativo. A estas alturas del partido, queridos amigos, cada uno es feliz de la mejor forma. Sí. Eso se llama ser liberal. Cada uno sabe por dónde atiende el negocio. A ver, no quería decirlo de esa manera, pero... Mi primera intervención acá es de carácter política. Víctor Hugo es tu nombre, ¿cierto? Y tu apodo... Víctor Hugo Robles el Fuentes. Okay. Víctor Hugo. Fuentes por la madre. Fuentes por su madre. A quien le mandamos también un saludo, lógicamente. Lucía Fuentes. Y también le mandamos, lógicamente, un saludo, amigo, a heterosexuales y homosexuales. Sin distinción. Yo soy de aquella derecha. Sin embargo, desde lo político, que es lo que a mí me interesa conversar contigo el día de hoy, el apodo que tú utilizas en redes sociales es bastante llamativo. Es un oximorón en sí mismo. Entonces, definirse como Chede... ¿Cuánto dijo oximorón? Un oximorón, una contradicción en sí misma. Es como gas licuado. Agua, es como metáfora. Decir derecho humano y comunismo, no van de la mano. Dulce amargura. Exacto. O decir Che Guevara y homosexualidad. El Che Guevara, un revolucionario, nació en Argentina, famoso por la Revolución Cubana de 1959, ¿cierto? Era un declarado anti-homosexuales. Era abiertamente una persona que odiaba a los gays. Es más, se refería a la gente que es homosexual como pervertidos sexuales. Es más, les decía a estas personas que el trabajo los hará hombres. Es más, les decía que el homosexual no servía para la revolución. El Che Guevara fue el que impulsó los comités de defensa de la revolución, que fueron los primeros organismos encargados de perseguir y asesinar homosexuales. Fue el encargado de levantar los campos de trabajo forzado que se llaman unidades de ayuda a la producción. Señalaba que la homosexualidad era una desviación patológica. No se quedó ahí.
En la época de los 70, Castro también, un declarado antihomosexuales, los comunistas son antihomosexuales por definición, promulgó la ley de ostentación de la homosexualidad. José Martí, un líder revolucionario, ¿le quiere preguntar algo? Será, señalaba que el homosexual es un ser afeminado incapaz de construir una nación. José Miguel Villouta, un destacado activista por los derechos de las diversidades sexuales, señaló que en Chile el principal anti-homosexuales, homofóbico, era precisamente Salvador Allende, a través de su famosa tesis donde consideraba que la homosexualidad era una enfermedad. ¿No es faltarle respeto a la causa declararse el Che de los homosexuales cuando el Che lo que quería era matar a gente como tú? No, más bien diría yo que es una lucha de respeto. Lo que tú señalas, hay muchas razones también fundamentadas que has leído, imagino, en Wikipedia. Pero la verdad es que este personaje, el Che de los gays, yo no soy el Che Guevara, ¿no? El Ernesto Che Guevara de la Serna, yo soy el Che Guevara de los gays. Mm. Es una provocación, como tú muy bien estás diciendo, o sea que se cumple el objetivo, ¿no? De provocar, de generar un debate en torno a la izquierda, de que los homosexuales también tenemos derecho. Nuestro corazón está a la izquierda, nuestra sangre es roja, como dijera Violeta Parra. Esta es una metáfora, no es una metáfora lineal ni biográfica, sino que usa una figura muy importante de la izquierda para decir los homosexuales y lesbianas también tenemos nuestro corazón en la izquierda. Sí. Y luchamos, como bien dices tú, en contra del estigma y la discriminación. Y por supuesto, la izquierda también ha tenido errores y horrores respecto a la homosexualidad, la Revolución Cubana también. Pero es importante decir, antes de que me corte, es importante decir que la Revolución Cubana ha ido rectificando. El mismo Fidel Castro, en una entrevista, ¿no?, en México, pidió perdón a los homosexuales, pidió perdón a la historia. Y mi querida amiga Mariela Castro Espín es la gran líder de la lucha homosexual. Necesito que ese tema no lo tengo en pauta y me quiero meter en los temas principales de la noche el día de hoy. Después nos metemos en la historia del Che y Allende, muchachos. Póngame, por favor, tres graf, por favor, Euge, para entrar de lleno en el tema. Gobierno confirma polémica, cárcel de alta seguridad en barrio, como decía Giovanni Calderón, barrio penitenciario. Imagínate el que tiene una casa y la quiere vender. En Santiago, a ver, hubo reacciones. ¿Qué más tenemos? A ver, póngame. Pese a gestiones del mismo ministro, Hassler, del Partido Comunista, reacciona con molestia por anuncio de cárcel. Es una medida improvisada, dice la alcaldesa. Y también reaccionó Mario Desbordes. No tiene declaraciones de Aldo, no encontró. Mañana viene Aldo, ya. Mario Desbordes critica nueva cárcel que se ubicaría en Santiago. Me parece poco correcto. A ver, Andrés, tú estás en estas comisiones, hay en estas reuniones. Yo voy a decir lo que yo creo. Yo creo que esta cárcel nunca va a existir. No sé, ¿qué me dices? Yo creo que esta cárcel es un volador de luces, entre que la liciten, que la haga. O sea, mientras no tenga los barrotes puestos, los gendarmes, todo funcione, no va a haber nada. Nada. A ver, Andrés, usted... Yo estuve en la reunión. ¿Ya? ¿Y? ¿Y les puedo contar lo que pasó ahí? A ver. Porque, a ver, lo primero, hay tres acuerdos. Y el ministro se comprometió a que la primera piedra se pone... Los primeros meses del próximo año, comprometido. Primera piedra. Y por tanto hay un compromiso. Uno tiene derecho a creer o no creer, pero bueno, cuando se compromete, ahí está. Y por tanto tiene que terminarse el próximo año. ¿Usted cree? Esto no es una construcción de una nueva cárcel, esto es la ampliación de una cárcel. Ahí está la diferencia. Van a haber tres leyes. A ver. Ley número una, que va a ser exclusivamente para la construcción de esta cárcel, para que en definitiva poder... salvar todos los permisos o toda la permisología y por tanto va a pasar por la Cámara, el Senado. Esta es una ampliación. ¿Dónde se va a hacer? Pasado Santiago 1 hay un recinto que es del Ejército y luego hay un recinto que es de Gendarmería, el siguiente, efectivamente el Ministerio de Justicia. Ahí se va a hacer la cárcel de máxima y alta seguridad. ¿Cuántas plazas son? 500. ¿Quién va a custodiar esta cárcel? Bueno, se va a crear, por ley también, un nuevo cuerpo, un cuerpo de élite de gendarmería, que efectivamente va a custodiar a los presos de alta y máxima seguridad, por tanto van a tener una formación distinta. ¿Cuál va a ser una condición? Que no estén en gremios. Una cuestión, por ejemplo, que no puede ocurrir es que estén en gremios. Porque, por ejemplo, hace un tiempo atrás, el que era el director de justamente la cárcel de alta seguridad, inmediatamente salió electo de uno de los gremios, presidente, entonces no se puede estar en las dos partes y por eso en definitiva se toma esa decisión. A ver, si ustedes me preguntan, yo creo que esto es una reacción, yo creo que una cuestión es que tiene un grado de improvisación.
La pregunta es por qué no se hizo antes. Sí, claro. Hay una serie de dudas. Sí, una ampliación. El tema es que las cárceles se están demorando en Chile 14 años en construirse. O sea, una cárcel que parte hoy día se demoraría 14 y no podemos seguir. Pero Andrés, así. La cárcel tipo Bukele se demoran 8 meses. Sí, pero nosotros tenemos una serie de deficiencias. La última cárcel que se construyó fue entre el gobierno del presidente Ferrer Ruiz Tagle y el presidente Lagos, ¿no? Pero hacer una modelo tipo Bukele ya, dada la emergencia bueno, que tenemos. Bueno, pero eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir, porque además nadie quiere que le construyan una cárcel en su barrio. Usted me dice eso no va a ocurrir como ya no, listo, eso no va a ocurrir. No, porque en el fondo, a ver, nosotros tenemos un problema ahora. Sí, ahora. Sí. Ahora tenemos un problema con un delito y un crimen. Por eso le digo, tenemos un problema ahora. Necesitamos una cárcel ahora. ¿Y nosotros, por qué no tenemos una tipo Bukele que está lista en 8 meses? Porque este gobierno no tiene la voluntad política de meterse en ese tema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esperamos al próximo gobierno. Yo quiero que en definitiva avancemos. ¿Y qué es lo que tenemos que tener? Porque hoy día tenemos una criminalidad extremadamente peligrosa. Acabo de decir, son fundamentalmente delincuentes extranjeros que tienen otra lógica, otra moral incluso. Entonces, en ese contexto, lo que se requiere ahora es una cárcel de alta seguridad. Eso no significa que podamos hacer otra. La pregunta es, ¿hacemos o no hacemos? No, sí. A ver, Poduje, usted se está agarrando la cabeza. No, yo creo que esto es una pésima decisión, primero. Hacer la cárcel ahí en el complejo tiene 5 problemas. El primero es que no garantiza el aislamiento completo que se requiere una cárcel de alta seguridad. Está inmerso en un casco urbano de alta densidad, donde ya hay barrios y actividades vinculadas a la cárcel, como los tiradores que están en Pedro Montt y lanzan, a vista y paciencia, celulares, drogas, hacia el interior de la penitenciaría. Y los rucos que están ubicados al final de la avenida Bicentenario. Genera contagio territorial, se produce un clúster de actividades urbanas. Hay que ver la cárcel de Colina. Es un desastre, es una pésima opinión. Es el doble de cara y tiene el doble de permisología. Acá lo que hay que hacer, y se ha dicho en todos los tonos, hay que hacer 5 cárceles primero. Y como dice Gonzalo, una cárcel de alta seguridad de diseño modular ubicada en una zona aislada se puede demorar 14 meses. ¿Qué pasa con los permisos? Muy simple, el presidente declara estado de catástrofe en la zona por el riego y todos los permisos se entregan en fast track. Nos hace evaluación ambiental, nos hace estudio de arqueología y se entrega y se construye la cárcel. Es una cosa de voluntad, Gonzalo. Pero como el presidente improvisa este anuncio y más encima lo hace en el peor lugar posible, un lugar hacinado, que ya hay conductas criminales, que ya hay un barrio contaminado por los penales que actuales, es el peor lugar para ponerla y yo espero que se recapacite. Tenemos terrenos en el norte, en islas, donde se garantiza el aislamiento. Estos delincuentes tienen que estar aislados completamente del entorno, Gonzalo. Completamente. Senador Bianchi. Sí, yo comparto la opinión de que hay que aislarlos. Ojalá mandarlo a una isla y que trabajen. Y cuando digo que trabajen, yo quiero poner sobre la mesa otro tema que se lo planteé al ministro y no lo cogió bien. Porque hoy día un delincuente, normalmente el hijo sigue la misma tendencia. Entonces, los problemas que hay en el hogar cuando alguien está preso es que no hay pago de pensión de alimentos, esa es una, y después el reo que toda la vida hay que estar pagándole, o sea, mientras esté hay que pagarle, ¿no es cierto? Hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo, después toda la vida hay que mantenerlo porque tiene lagunas previsionales. Entonces, alguien que está 10 años preso tiene 10 años de laguna previsional. Entonces, lo que yo he planteado siempre es por qué no trabajan, eso ayuda a reinsertarse y además pueden cotizar para dejar en su casa plata, pagar pensión de alimentos y además cotizar para no seguir siendo eternamente una carga para el Estado. Pero concuerdo absolutamente que hay que mandarlo a un lugar lejano. No garantiza el aislamiento, esta es una ampliación efectivamente, pero dentro de estamos generando un barrio generador de delito. Ya está, es muy peligroso. Mira, está, a propósito, voy hablando, contigo. Pero distingamos. Estamos hablando de presos rematados. Como aquí se acaba de decir, que hoy día en un régimen de máxima seguridad solamente pueden tener una hora de luz al día y no pueden vincularse con nadie más. Porque el gran problema. O sea, no lo pueden ir a ver. No, nadie lo. No solo eso, sino que además estos presos no pueden tener contacto con otros presos. Porque el problema hoy día, de los presos que operan desde las cárceles. El año pasado el negocio de las cárceles significó 250 mil millones de pesos desde las cárceles. Lo que hacen. 250 mil millones. Lo que hacen es un negocio dentro de las cárceles. Entonces, estamos hablando. Hablemos. A ver, yo puedo estar de acuerdo en varias cosas lo que se ha dicho acá. Pero estamos hablando de que tenemos que construir sí o sí, ¿ya? Con el gobierno que tenemos. Yo soy oposición al gobierno. Dame medio segundo. Con el gobierno que tenemos. Tenemos que construir una cárcel de máxima seguridad porque hoy día tenemos
una población penal extremadamente peligrosa. El 93% son fundamentalmente presos que vienen de afuera y con una alta peligrosidad. Eso no los puedes hacer trabajar, porque además trabajar en la cárcel es un privilegio. A quien tú le das un trabajo hoy día en la cárcel, y así funciona el régimen carcelario, es un privilegio. Entonces, tú a un tipo rematado, tú tienes que tenerlo segregado todo el día y que no tenga ninguna, pero ninguna vinculación, porque al vincularse inmediatamente siguen operando las cárceles. Y termino con esto. ¿Cuál es el problema hoy día, incluso de fondo? Que el delincuente chileno dentro de las cárceles tiene miedo. Tiene miedo. De los otros. Sí, sí. Te estoy diciendo el 93%. Voy a tiro, Giovanni y Iván, dame un segundito. Póngame, por favor, estas imágenes del fin de semana cuando Carabineros trata de detener a unos migrantes. Vean la violencia de los migrantes con los carabineros. Y me hace mucho sentido con lo que dice Andrés. O sea, ya me dice el 95, 93% de los presos de las cárceles de seguridad son migrantes, son extranjeros. Malos. Vean, esto sucede el fin de semana. Era cerca de Mex, ¿no? No sé bien en qué barrio. Y esta es un poco la situación que se enfrenta Carabineros con estos ciudadanos extranjeros. Esto en Patronato. ¿En Patronato? Sí. Frank, vean una turba. Frank. Y se empieza a sumar esto, más los turbazos que estamos viendo día a día, me confirman. Es Franklin lo que estamos viendo ahora, la situación que tiene a Carabineros absolutamente. Bueno, tienen que llegar gente de todas partes. Giovanni. Sí, a ver, lo primero, yo observo cierto consenso y en esto comparto con el senador Bianchi, no sé si con el resto del panel del frente, que los anuncios del gobierno son meramente performáticos, como siempre, digamos. Y en esto yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo. Hay una improvisación. Yo tengo un matiz, si se quiere, o una discrepancia con Andrés Joanet, que lo veo más optimista. Yo soy más bien realista frente a estos anuncios del gobierno. No, solamente el tema cárcel, hablo del otro sí, tema. Es por eso, precisamente por eso. Y sí, tú sí. Recordabas que, por ejemplo, en la última cárcel se habría construido en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Bueno, yo quiero decirte que durante el gobierno del presidente Piñera estaban hechos los estudios y hecho el llamado a licitación para la cárcel El Arenal en Atacama, que no iba a tener 500 presos en Atacama, en medio del desierto, digamos. Iba a tener capacidad para 1.600. 2.000 ahora. Con los estándares de las cárceles de Mojave, digamos, que también están ubicadas en el desierto, en Estados Unidos. Y primer acto del ministro de Justicia, de Michelle Bachelet, en su segundo gobierno, y dejaron todo en nada, cero. No recuerdo, me parece que era José Antonio Gómez, sí. Yo quiero solamente recordar dos cosas. Y la razón de por qué nosotros, aquellos que no le creemos al gobierno, no sé si es el caso del senador Bianchi, pero yo creo que sí, no le creemos, por una razón muy simple, porque este mismo gobierno apoyó un texto constitucional que prohibía la licitación de las cárceles. Claro. No se podía licitar. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Yo no sé, Andrés, si el ministro dijo, ¿va a haber licitación o va a hacer construcción propia? Obra pública. Y si es obra pública, ahí a mí me surge la siguiente pregunta. Si es obra pública, ¿por qué cuando se trata de construcción del Estado nos saltamos de los permisos y cuando se trata de construcción de los privados hay que exigirle todos los permisos? No, se nos va a saltar. Víctor Hugo, voy contigo, Iván. Yo voy a plantear algo distinto que tal vez... Sobre las cárceles. Sí, sobre las cárceles precisamente, que puede sonar hippie, pero no es hippie. Aquí se ha hablado de detener, de apresarlo, incluso hasta que mueran en la cárcel, como dicen ustedes. De alta peligrosidad. Sin ningún derecho. Aquí el peligro está en la sociedad, en la violencia de la sociedad. Chile es una cárcel, o sea, ya estamos encarcelados, los que vivimos en barrios populares, no, la gente vive encarcelada. Entonces, ¿cuál es el problema? Siento yo, desde la perspectiva más popular, más callejera, no desde la élite política que quiere construir más cárceles, encarcelar, golpear, vigilar y castigar, como decía Foucault. Lo que hay que hacer es construir otro tipo de alternativa para estos delincuentes, no solamente estos delincuentes, sino que para la sociedad. ¿Por qué? Porque la herencia de Gabriel Boric no van a ser escuelas, ni van a ser bibliotecas, no. Hospitales, no. ¿No? Ni centros de poesía. No. La herencia de Boric, que no es travesti, como dijo José Antonio Kast, sino que es traidor a la causa libertaria, la herencia de Boric va a ser construir cárceles. Y además, deje decirle a los panelistas que estas cárceles no funcionan. Funcionan mal, incluso las de alta seguridad. Hace muy poco estuve en Rancagua visitando a un querido amigo revolucionario y me di cuenta que los mismos gendarmes protestaban, habían carteles en contra de la mantención. Fui con una amiga, Rosita Silva, encargada de Derechos Humanos, activista, que anda en silla de ruedas, intentó bajar por una rampa, menos mal que no bajó, se cayó la rampa, o sea, podría haber muerto esa persona en una cárcel de alta seguridad. Así que un beso y un abrazo a Mauricio Hernández, enhorabuena, el comandante Ramiro. Comandante Ramiro, que está encarcelado. Señor Víctor Hugo, el comandante Ramiro, no, déjeme esperar, el comandante Ramiro, su héroe,
está encarcelado por secuestrar a un empresario en Brasil y cobrar un rescate. ¿Sabía usted eso, no? Y cortarle el dedo al empresario. Eso le gusta a usted. Le quiero decir que no me diga facho usted, porque usted, aparte de tratarnos de facho, anunció un libro donde sacaba el closet a gente que es gay. Sin autorización. Eso es lo más facho que hay. Así que usted de activista no tiene nada. Usted es un provocador y que viene acá a vender su libro anunciando como gran cosa sacar del closet a una persona que no puede estar acá para defenderse como es Correa. No sabemos si es gay o no, usted lo está sacando del closet. Tercero, le quiero decir, personas como usted, que defienden los derechos humanos de los delincuentes, son los que tienen jodidas las poblaciones que usted dice defender. Porque esas personas como usted no velan por los derechos de las personas que son afectadas. Se preocupan de los delincuentes más que de los vecinos. Y personas como usted, que no está solo en el gobierno, en su gobierno, son los que impiden hacer represión. Por último, Gonzalo, dos carabineros, pararon a una persona que tenía secuestrada a una familia con un cuchillo. Le dispararon porque se fue encima de ellos. Esos dos carabineros están formalizados hoy día por hacer esto que estaban haciendo estos carabineros. Entonces, ese es el problema que tenemos, que personas como este señor defienden los derechos de los delincuentes y no los carabineros o las policías que reprimen esos delitos. Camila. Siempre hablan de los derechos humanos de los delincuentes porque, claro, el que te pone la pistola en la cabeza cuando te asaltan en la calle, el venezolano, el colombiano. ¿A ti te pasó eso? Sí, pues a mí me pasó eso. Pero también hay que pensar en otro tipo de personas que también pueden caer a la cárcel por distintos motivos. O sea, recién estaban preocupados de los derechos humanos de Macaya Eduardo. Estamos hablando de cárcel de seguridad. No, pero estamos en general se piensa que los de la cárcel no tienen derechos humanos. Sí, sí tienen, lamentablemente. A mí me encantaría que muchas personas no los tuvieran, pero lamentablemente todos tienen derechos eres humanos. Eres abogada, Camila, ¿cómo puedes decir eso? Todos tienen derechos humanos y usted... Obvio que todos tienen derechos humanos. Ustedes todos... ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? Déjame lamentablemente terminar, tienen derechos humanos. De la cárcel, Camila. A un tema importante. Se ha planteado mucho el tema de hacerlo en una isla. Eso no es viable. No es conveniente económicamente, nos saldría el doble o el triple de lo... Tipo Alcatraz, de eso. Sí, como Alcatraz sería un fragazo por el tema... Pero en el desierto. El desierto tendría que ser una opción para que como que eliminemos la idea de la isla. Más barato, lo otro, es importante el tema acá de ver cómo vamos a financiar... A ver, yo creo que hay que empezar a hacer que las labores policiales, de gendarmería, cosas así, sean más atractivas para las personas. Entonces va a haber que ver el tema de aumentar sueldos, aumentar capacitaciones. Y para eso hay que empezar a ver de dónde sacar plata para eso. Entonces, volviendo al tema, va a haber que ver el sistema impositivo o recortar gastos por otros lados y qué gastos vamos a recortar. Las fundaciones se pueden... Va a haber que hacer varios esfuerzos en ese sentido. Y es algo que como sociedad no estamos dando. O sea, en el sentido de que muchas personas tienen la sensación de como, sí, queremos mucha seguridad, pero después nadie está dispuesto a pagar los impuestos, nadie está dispuesto a otros recortes en otras cosas, entonces igual hay impuesto. Que problematizarlo. Pero Camila, quizá una solución en que no haya tanta gente contratada en el Estado. Sí, podemos hacer un punto ahí. Pancho Rigo, voy contigo, Bárbara. Más allá de la figura literaria que se está utilizando acá por parte de Víctor Hugo, me quiero quedar con un concepto que él señala y pone sobre la agenda que para mí es relevante, y es el legado de Boric, efectivamente. En algún momento Boric criticaba a José Antonio Kast por construir zanjas, ¿se acuerdan? Sí. Las terminó construyendo. Sí. Después dijo que había que eliminar a Carabineros y terminó fortaleciendo a Carabineros, dándole más atribuciones y en cierto momento dejándolo un poquito de lado, como lo que pasó con los dos Carabineros que se defendieron frente a un compadre que andaba con un cuchillo y los puede matar. Sí, el tema que pone Karim Bianchi sobre la agenda también es bastante relevante. O sea, un preso en Chile hoy día nos cuesta 900 lucas por persona, que salen de mi impuesto. Yo trabajo y el delincuente vive gratis, con techo, con comida, vive el comunismo real, pues le regalan todo y lo pagamos el resto, ¿cierto? Esa es la realidad. Entonces, lo que tenemos que ver es la voltereta de Gabriel Boric, sin duda, pero de que tenemos que construir cárceles de alta seguridad, sin duda hay que hacerlo. O sea, hoy día tenemos una capacidad de 42.000 reos, aproximadamente en Chile, pero en la práctica tenemos 56.000, cerca de 14.000 adicionales a la capacidad, un 33% adicional. ¿Cuánto cuesta esta nueva cárcel? 90.000 millones de pesos. A ti, Gonzalo, te preocupás, decís, ¿de dónde vamos a sacar las lucas? Es el caso convenio. Es el caso convenios entero. El caso convenio equivale a haber construido esta cárcel de alta seguridad. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Gabriel Boric se da la vuelta con las zanjas, se da vuelta con las cárceles y termina copiando el modelo Bukele. Brutal, compadre. ¿Qué hizo Bukele? Construyó un mega recinto penitenciario, centro de confinamiento para el terrorismo, inaugurado a comienzos de 2023. Capacidad 40.000 reos. La cárcel el más... set, no, sí, 40.000 no. 15.000 reos. 40.000. Lo que yo agrego en notas de prensa. Sí, sí. Es la cárcel más grande de América. Tiene una expansión de 6.000 metros cuadrados. Su costo fue de 70 millones de dólares. ¿Saben cuánto la construyeron? Siete meses. Esto es voluntad política. Es. Si Gabriel Boric de verdad quisiera hacer una cárcel de alta seguridad, él dijo que iba a construir una y terminamos teniendo una ampliación. Ajá, eso es todo lo que prometió Gabriel Boric.
Esto es decisión política. Si él quisiera, las lucas están. Basta con que no se roben la plata de Revolución Democrática, del caso Convenio, y tenemos las lucas para construir la cárcel. Así de simple. ¿Dónde la vamos a instalar? Por mí, que esté en el desierto, en medio de la nada. Si estos compadres son lacras sociales que hay que exterminar de este país. Y sus derechitos humanos, ¡chao! Son delincuentes. Esos compadres perdieron sus derechos. A ver, Bárbara. No, yo a mí me parece que siempre acá la derecha se ofusca tanto cuando se busca tener una perspectiva diferente al problema de la seguridad o de la crisis de seguridad. ¿Usted no está de acuerdo con la cárcel, entonces? Hoy en Chile. No. Yo lo que estoy diciendo es que es otra cosa, si me permites, Gonzalo. Sí. Creo que la derecha se ofusca mucho cuando se proponen alternativas que ni siquiera son novedosas y que están probadas además de su éxito, que tienen que ver con cómo se afronta la seguridad, no solamente desde una perspectiva delictual, sino que también desde una perspectiva sistémica. Cuando Iván Poduje dice, mira, acá lo que tú estás haciendo es ir a las poblaciones y profundizar el narcotráfico y profundizar el crimen organizado y dejar peor a las poblaciones, creo que estás muy equivocado, porque cuando nosotros hablamos, o cuando la izquierda habla de afrontar desde una perspectiva, por ejemplo, de los derechos sociales o de los derechos humanos, no tiene tanto que ver desde la perspectiva, o sea, yo estoy de acuerdo con Camila, acá, si es que nosotros hablamos de que hay personas que se van a la cárcel, todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia, tienen ciertos derechos que tienen que estar garantizados. Y en segundo lugar, estas cárceles de alta seguridad. Los derechos sociales, para poder... Para poder evitar, para poder afrontar la crisis de seguridad que hoy afronta Chile, nosotros tenemos que abordarla desde una perspectiva sistémica. Pero eso significa. Eso significa educación. Cambiemos un poquito. Pero, Bárbara, yo entiendo. Es que, aguánteme. Voy. Aguánteme un poquito. Voy contigo, Poduje. El sector de la población, que son jóvenes, 300.000 jóvenes hoy día no tienen acceso a la educación. No son lacras. Es que yo creo que. Pancho, aguánteme un poquito. Que yo creo que la Bárbara, muteamelo todo. Yo creo que, Bárbara, yo creo que aquí estamos hablando de cárceles, de reos de alta peligrosidad. No estamos hablando de un chico que está en tercero medio y que dejó el claro, pero estamos hablando de gente de carteles, gente migrantes ilegales, o sea, otro tipo de asesinos, sicarios. Pero tú quieres poner eso ahí, tú quieres poner el eje ahí. Yo te puedo decir, evidentemente, ¿quién asesina? Evidentemente, Bárbara, a un sicario tú quieres reintegrarlo a la sociedad. Está bien la pregunta, voy a responder a esa pregunta. ¿Qué estoy diciendo? El tema no quita al otro, ¿no? Pero es que yo quiero hablar de prevención porque... Voy a responder a esa pregunta. Un sicario, ¿tú quieres reintegrarlo a la sociedad? ¿Un sicario migrante indocumentado? Claro. Lo que yo estoy diciendo es que la derecha utiliza este problema, que es una crisis de seguridad que existe, para poder afrontar y para poder imponer una agenda en donde no hable de manera sistémica del problema de la seguridad pública. Diputado Poduje, aguanta un poquito. Primero que todo, yo no te voy a decir a ti que eres de la izquierda populista radical y no te ofendería por eso, porque me imagino que tú te mueves en concepto chantal. Populista no. No. Izquierda radical. ¿Te mueves en concepto Chantal Mouffe y Ernesto Lacroix, sí o no? Muy bien, entonces te quiero decir que ellos instalaron el concepto de izquierda populista radical y es un concepto, ¿no? ¿Ya? Entonces, no tienen esto de la derecha. Primero, soy una persona de centro, tengo una historia y estoy sentado aquí porque vengo a defender ideas. Entonces, no bajen el debate al sentido de la derecha, esto, la izquierda, otro. O sea, aquí estamos debatiendo una cuestión que es concreta. Estamos debatiendo una crisis de seguridad tremenda. Ahora las poblaciones, ¿sabes por qué se enrejan en las poblaciones? Porque la gente le tiene miedo a los delincuentes. No se enrejan por gusto. ¿Ah? No se enreja por gusto, Víctor Hugo. Pero tú lo acabas de decir. La seguridad tampoco es el juego. Pero no caricaturicemos. Muteame al Abrito y muteame al Che. Que termine yo, Poduje, y me paso para acá. Termino dos segundos. Mira, sí termino. En Ercilla, en la Araucanía, la gente a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde no puede andar por inseguridad. Entonces, vamos, el tema de fondo es inseguridad. El tema de fondo es que hoy día estamos debatiendo un tema en que podemos tener matices y de eso se trata, ¿ya? Matices con respecto de la construcción
de una cárcel que necesitamos, porque tenemos tipos extremadamente malos, tipos que no tienen, que tienen una moral distinta, ¿ya? Porque nosotros podemos debatir todos estos temas, pero este tipo viene, te mata y no te Listo. Pregunta. Tenemos un 96% y siguen entrando por Colchane, siguen entrando por Chacayuta, un 96% de tipos que vienen de Colombia y Venezuela y vienen con otra. El preso chileno, y te lo digo porque eso es lo que nos dicen los gendarmes, el preso chileno dentro de las cárceles está atemorizado porque bajó además de rango. Entonces, la discusión de ahora, y pongamos el tema como lo hizo el senador Bianchi, la discusión ahora, cárcel de alta seguridad. ¿De dónde la vamos a financiar? ¿Saben qué? Oye, termino con esto. ¿Dónde la vamos a financiar? Casi la mitad de los nuevos dirigentes del Frente Amplio, casi la mitad, trabaja para el gobierno y tiene sueldo de un promedio de 3,7 millones de pesos. Y muchos de ellos no tienen mucha formación. De ahí sacamos la plata. Hablemos de prevención. Hablemos de prevención. Tú sabes que la medida de prevención, nosotros estamos haciendo la propuesta por eso, tienen cuatro componentes: educación, deporte, recuperación de entornos y salud. ¿Tú sabes lo que ha pasado con la educación pública durante este gobierno? Eso es lo que está diciendo. Déjame terminar. La educación pública se la jodieron con el SLEP, se han hundido los liceos, los SIMS se fueron al diablo. Entonces, cuando tú me hablas de... déjame terminar, yo te escuché. Cuando tú hablas de prevención, un pilar es la educación, pero tu gobierno y tu coalición... No es mi gobierno, perdón, no es mi coalición. La izquierda, como tú nos tratas a todos de ultraderecha, la izquierda gobernante, el presidente Boric, lo que hizo fue destruir junto a Giorgio, junto a Winter y toda esa manga, destruyeron la educación pública, primero. Segundo, en el tema del deporte, ¿tú sabes cuánto se demora hoy día en financiar una cancha en Ministerio de Deporte o a través de un convenio? ¿Sabes cuánto se demora en cualquier barrio? 20 meses, 25 meses, la plata no llega. Veamos el tema de los consultorios, necesitamos modernizar los consultorios, tampoco llega la plata. Entonces, cuando se habla, hay que poner la plata donde se habla. Y el problema que tiene este gobierno es un problema que habla mucho y hace poco. Hagamos prevención, pero mejoramos las escuelas de verdad, construyamos las canchas que faltan, construyamos los colegios, y lo último que quiero decir, y los consultorios, recuperemos los espacios públicos, Bárbara. Y para recuperar los espacios públicos se requiere inversión, y para eso se requiere un Ministerio de la Vivienda que esté activo y no pensando en las fundaciones, pensando en las obras que tiene que construir y en la reconstrucción. Bárbara. Mira, primero, el gobierno de Boric no es mi gobierno. Segundo, el problema de la educación pública es un problema muy profundo, en donde hoy día hay 300.000 jóvenes que están por fuera de la educación. Y por tanto, esos jóvenes son posibles jóvenes que puedan ser captados por el narcotráfico, por el crimen organizado. Entonces, la educación, fortalecer la educación es importante. Yo creo que los SLEP son una municipalización. Pero Bárbara, lo que estamos hablando son cárceles, son otros. No, son de alta seguridad, no de los niños que no están yendo al colegio. Pero ¿por qué me emplazas a mí respecto a este debate que estamos teniendo con Iván, que está muy bueno, está muy profundo, me parece interesante? ¿Por qué no emplazas a Iván? Sí, pero que el foco es el de alta seguridad, no los niños del SLEP. No dejan debatir, lo siento. Ya, pero Bárbara, la prevención es importante. Eso es relevante. Bárbara, pero lo que estamos conversando hoy día en este programa es cómo vamos a reprimir a los mayores delincuentes, a los patos malos, a los más malos de la sociedad. Ya, pero espera un poquito, que termine Bárbara. No hagamos mansplaining, a ver, Bárbara. ¿A quién recluta? La delincuencia vino afuera. ¿Dónde recluta? La delincuencia está... Ya, pero ciérreme la idea, Bárbara, ciérreme la idea. No, lo que yo quiero decir es que es fundamental que se fortalezca la educación pública, que se financie la educación pública, que esos 300.000 jóvenes puedan tener educación desde la primera infancia, desde secundaria. Y eso el gobierno, Bárbara, estoy de acuerdo con su punto. Lo que estamos hablando de una cárcel de alta seguridad ahora urgente, no los niños del futuro. Es que no son los niños del futuro, son los niños de ahora que pueden ser atentados por el narcotráfico. Gonzalo preguntaba, me parece muy interesante la pregunta, de que un preso de alta seguridad, un preso muy peligroso, ¿tiene derecho a reinsertarse? Sí. Yo quiero creer que sí, que existe la reinserción. Es posible, si no vamos a crear un mundo de puras cárceles. El Estado tiene que preocuparse de la formación, de la reinserción, también tiene que preocuparse de sacar a los delincuentes, transformarlos. Son personas, también son personas, tienen familia. Cuando uno va a ver a los presos, se encuentra también con su familia. Doris Cooper, la más importante socióloga chilena, que ha estudiado las cárceles, incluso ella, no sé si ustedes saben, pero ella creó estos espacios donde tienen encuentros sexuales con su pareja. Ella los creó como un modo, tienen derecho a la sexualidad y tienen derechos humanos. Nunca se pierden los derechos humanos. Hasta el más cruel de los delincuentes tiene derecho humano, visita conyugal. Entonces, ¿qué dice Doris Cooper para que me escuchen los compañeros? Les puedo decir, compañero, ¿no? Muy bien. Más del 90% de los presos son pobres.
La cárcel en Chile es para los pobres, no para los ricos. Por eso que Macaya está libre. Porque la cárcel es para los pobres. Tenemos que liberar también. Tenemos que liberar esos espacios. El 93%, te lo digo aquí, 274% ha subido, son victimarios extranjeros. El 201 son víctimas extranjeras. Hoy día el crimen cambió. Víctor Hugo ya no es como hace 5 o 10 años atrás. Eso es lo que te quiero decir. Y por tanto, hoy día tenemos tipos extremadamente malos. Con una moral distinta. Y por tanto, ese tipo tiene que estar encerrado porque causa terror y causa dolor. Y se la apodera la cárcel y se apodera la población. Y te manda a decir: mira, ¿tú sabes cuál es el problema de los presos chilenos? Es que el venezolano le dice: mira, le dice, sé dónde está tu familia. Como el venezolano, como el venezolano no sabe dónde está tu familia, no sabe. Entonces le dice, sé dónde está tu familia. Entonces el preso chileno finalmente termina aterrorizado. Cambió. Esta situación es otra hoy día. Ya. Muchachos, tengo que ir al Marketplace de Sin Filtro. Lindo programa del día lunes con una sintonía. De verdad está maravillosa. A ver, tenemos la cadena para meternos a la vuelta. Razones por las que la delincuencia aumentó. ¿Cuál para usted la principal razón de la delincuencia aumentó estos últimos meses? 46% de carabineros no tiene las atribuciones necesarias para combatir la delincuencia. Lo hemos visto en todas partes. 44% aumento de migración. 42% los tribunales. 32% banda narcotraficante, que se me parece que está abajo, pero va a seguir subiendo. Ya. A la vuelta nos metemos, Karim Bianchi, quede pendiente contigo y Bárbara también. No, Camila, quede pendiente contigo también. Después del programa, mi descanso se lo entrego a las camas y colchones Celta. Para mí es importante dormir bien. Desde 1936, los chilenos confiamos en la tecnología de los especialistas, pioneros en fibras orgánicas que mejoran la experiencia del sueño. Celta, creando sueños desde 1936, en tiendas y en celta.cl. Transforma tu dormitorio en un espacio único. Encuéntralo todo. Sábanas, plumones, respaldos y mucho más en Celta y en celta.cl. Celta, creando sueños desde 1936. Ya puedes mirar para el lado y elegir un nuevo papel higiénico. Atrévete y elige Swan. ¿Y si compramos el de siempre? No, no soy pavo. Elige el del cine. ¿Swan? Sí, po. Atrévete a mirar para el lado. Swan, calidad para todos. No seas pavo, elige el del cine. Papel higiénico Swan es tu mejor opción. Blanco, suave, rendidor y a un precio muy conveniente. Papel higiénico Swan, el del cine. Ya lo sabes, atrévete a mirar para el lado, elige Swan, no seas pavo. Y te deben facturas, el cliente ya no te contesta el teléfono, no dejes pasar más tiempo y comienza a recuperar tu dinero con cobranzaonline.com. Es muy simple, ingresa a cobranzaonline.com, carga tus facturas impagas, no importa el monto, lo importante es que te paguen. Más de 15.000 pymes han confiado en cobranzaonline.com. ¿Qué estás esperando? Recuerda, cobranzaonline.com, si no recuperas, no pagas. Y escúchenme esta. En Latam Win, cada apuesta que hagas es una oportunidad de ganar 12, 25 o 50 palos en los diferentes torneos. Regístrate con el código Sin Filtros y recibe tu bono de 5 lucas. Disfruta la emoción de ganar en latamwin.online, el sitio de apuestas más seguro de Chile, y lleva tu pasión al siguiente nivel. Latam Win, sabes, apuestas, ganas. Y seguramente ya has tenido esa sensación de inseguridad real de que algo puede ocurrir en su empresa, negocio o en tu propio hogar, pero ya basta. Real Seguridad, con más de 17 años de experiencia en el servicio de la protección de personas y bienes, con guardias privados, patrullas móviles, seguridad electrónica y más. Agende hoy mismo una asesoría sin costo en www.realseguridad.cl, una solución real a sus problemas de seguridad. Y Motorola Edge 50 Pro, con una cámara exquisita, inteligencia artificial incorporada, materiales naturales al tacto, bordes curvos y experiencias intuitivas. Unión de arte y tecnología con resistencia al agua. Motorola Edge 50 Pro a solo 499.990 pesos y lo puedes pagar hasta en 12 cuotas de 41.666 pesos directo en motorola.cl, o si metes código MOTO SIN FILTRO te lo llevas con un descuento adicional. Motorola Edge 50 Pro, más que un teléfono, es una verdadera obra de arte. Absolutamente en vivo y en directo quiero saludar a mis mandriles que están póngame un poquito los mandriles, por favor, teniente. Ahí están los chicos. No quedará otra que armarse. Uy, delincuentes que viola ya. Hola, Pablo, la calidad del programa. Kaiser, presidente, Bianchi está rodeado ya. Hay parte de los comentarios del mandrilaje. A ver, la segunda el día de hoy. Uy, la carita. Ay, 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 esa cara. Este lunes sí que está difícil. Tú te estás quejando en tu trabajo, mira este.
Toá y Monsalve se desgastan. Crisis de seguridad. Ministra se ubica junto a Grau y Cataldo. Uy, ¿qué es de Grau ese tiempo? Que no soy de Grau. Entre los tres peores evaluados del gabinete. Desde enero registran un bajo porcentaje en aprobación y alto nivel de rechazo. A ver, ¿por qué nadie asume la responsabilidad política de lo que está pasando? Porque este gobierno nunca echan a nadie. Porque en este gobierno no echan a nadie. Este gobierno tú lo puedes hacer mal y no te pasa nada. Mira, con esta crisis de seguridad que tenemos, lo dije yo, por dignidad política, los dos subsecretarios tenían que haber renunciado. Una cosa se llama dignidad. Mira, los gobiernos de la Concertación que tan criticados fueron por menos. Un ministro interior, Jorge Burgo, pero un ministro interior que fue a votar con su carné de me acuerdo, el carné de conducir, Figueroa. Carlos Figueroa, inmediatamente renunció. O sea, era amigo el presidente. Otro que le habían regalado un caballo, renunció inmediatamente. Entonces, o sea, y ahora se está muriendo la gente. O sea, murieron 20 personas. No es que fue un caballito, no es que fue el carné. Pero Andrés, 20 personas. Todos los días, bueno, todos los fines de semana, flacos cortados, 4. Y nadie renuncia, no echan a nadie. ¿Por qué? Porque el presidente no echa a su amigo y porque la verdad, no, hay una cuestión de vergüenza política al final. Karim Bianchi. Digamos las cosas como son. Quiero dar un par de ideas porque he estado en silencio. Y lo primero es decir que, claro, la prevención yo creo que no es un factor para no seguir el camino que hoy día estamos viendo, que son gente que finalmente está matando a Chile. Entonces, esa gente hoy día merece lo peor. Y cuando hablamos de recuperar espacios públicos, son ellos quienes tienen tomado los espacios públicos. Entonces yo primero tengo que eliminar al que tiene tomado los espacios públicos y después pensar en todo el tema de recuperar, de reinsertar, porque si hoy día no me dejan, es imposible. El claro ejemplo que veíamos era el que veíamos ahí de los carabineros que están siendo atacados. Esos carabineros, cerca de patronato. Claro, cerca de patronato. Esa gente salió las horas después. No, entonces, aquí lo que estamos hablando, que la ministra Toá, porque el presidente Boric no es un líder, no tiene liderazgo, tampoco la ministra Toá, ese es el claro ejemplo de gente que estuvo más tiempo en las noticias que dentro de una cárcel. Este ejemplo de acá. Salieron a las 2 horas después de todo ese operativo. Entonces, aquí lo que falta... O sea, todo esto está libre. Todo está libre ya. Salieron a las 2 horas. Fueron entonces, dos. Aquí dos tenemos una crisis de liderazgo. Y Pepe, tú me estás diciendo que estos tipos salieron el mismo día. Quedaron todos libres. El mismo día. Pregunta. Yo estuve 2 noches en un calabozo por no tener documentos. El carabinero que cae y lo patea en el suelo. Echando dura carabinero un delito. El carabinero tuvo que desenfundar su arma y todo. Con arma. Gonzalo. Y a las horas que no. Entonces, esta falta de liderazgo, yo creo, y la explico, y por eso metemos al Ministerio de Seguridad, porque bueno, ¿quién lo va a liderar? Porque lo que falta acá es justamente una bajada, no solamente a parlamentarios, al gobierno, sino que a los jueces, a los fiscales. Hoy día un líder debe cerrar este círculo completo. Y no existe hoy día ese liderazgo. Por eso que hoy día puede Carabineros hacer todo este tremendo esfuerzo que vemos ahí. Carabineros está siendo golpeado ahí por esta turba. Pero después el sistema judicial llega y sale. Entonces, cuando vemos la encuesta, uno de los factores es el tema judicial. Y claro, si vemos que hoy día a Carabineros le entregamos más atribuciones, pero después llegan a un tribunal y salen, entonces yo creo que acá no está funcionando el engranaje completo. Hoy día no hay un liderazgo. Camila, y voy contigo, Giovanni. Sí, bueno, además de todo el tema de inyección de recursos, hay que trabajar en el tema de la eficacia policial. Es un tema del que se habla poco porque es impopular. Pero cuando se habló en su oportunidad de refundar Carabineros, no era simplemente por un tema por las violaciones de los derechos humanos, sino también por un tema de que la institución claramente funciona mal. Probablemente sea necesario crear policías especializadas según... ¿Me puede dejar terminar? Sí, claro, no solamente. Sí. Policías especializadas según área. Bueno, más allá de ese tema, creo que hay dos ideas que se deberían plantear. La primera, yo creo que se debería romper un poquito con el sistema de territorialidad de los tribunales, porque hay zonas, sobre todo en el norte, en que yo creo que los tribunales y las fiscalías no están preparadas para enfrentar esos problemas de crimen organizado. Entonces yo creo que se debería centralizar todo en fiscalía y tribunales de Santiago, que me parece que entonces todos los delincuentes de todo el país, la investigación se centralice en una fiscalía especializada en crimen organizado y que no sea territorial, como actualmente se hace, que se ve el tribunal según el lugar en que se cometió el delito, que es la regla general. Y una última idea, que es bastante impopular plantearlo, es que yo creo que Boric va a tener que acercarse a generar amistad con Maduro, porque a estos venezolanos... ¿Con Maduro sale electo o no sale electo?
bueno, el presidente que hay en Venezuela, me da lo mismo. Con el presidente que hay en Venezuela va a tener que acercarse, o sea, porque cuando uno investiga sobre líneas de acción contra el crimen organizado que se han planteado, junto con la investigación del lavado de activos, se plantea el refuerzo de líneas de colaboración entre países. Tú tienes que prevenir que esta gente entre o cuando está, sacarla. Entonces, hay que dejarla en algún lado y no las puedes dejar ni en Bolivia, ni en Perú, porque ningún país lo va a querer recibir. Lo tiene que recibir su país de origen, que en este caso es Venezuela. Pero si tú pasas peleando con Venezuela, la diplomacia está dañada. Entonces tú tienes que arreglarte, aunque sea de forma falsa, con estos gobiernos para que te los reciban de vuelta. Lo mismo con Colombia. Y ese es un tema que es importantísimo tratar porque es muy popular decir voy a pelear con Maduro todo el tiempo, pero tienes que devolverle a estas personas que están acá. Giovanni, mira, acá el problema de fondo, Gonzalo, y yo creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo, es que el gobierno no cree en la seguridad. No cree, así de simple. Prueba de ello, a nosotros se nos olvida, es que el presidente Boric indulta delincuentes. No solamente delincuentes, indulta gente que tenía material pornográfico en sus computadoras, condenado por eso. ¿Ah? Le otorga pensiones de gracia a esos delincuentes indultados. ¿Ah? No, que no se nos olvide, el gobierno no cree en la seguridad. Ese es el problema de fondo, tal como decía Oscar Landerreche, que se agarró por ahí de mi concepto en un tuit. Este es un gobierno performático, hace performance, hace anuncios que no van a tener ningún efecto en lo inmediato. Acá lo que la gente pide es una solución lo más inmediata posible al problema de seguridad. Fíjate cómo esto queda reflejado en las declaraciones de los propios ministros. La ministra Vallejo decía hasta hace un par de semanas atrás, una semana atrás, decía, estabilizamos el país. Señora, señor, usted que está en la casa, ¿usted se siente en un país estable? ¿Usted se siente seguro en un país estable? Toá, cuando ha defendido que esto es una mera sensación de delincuencia, que en realidad la gente no está sufriendo, sino que está sintiendo que hay delincuencia. Entonces, en definitiva, lo que hay detrás de esto, hay indolencia, hay incompetencia y hay por parte del gobierno una falta de convicción absoluta de lo que hay que hacer para solucionar los problemas de delincuencia. Si el gobierno cree que anunciando la construcción de dos cárceles el año 2058 va a solucionar el problema de la gente que está viviendo en las poblaciones atemorizada por el narcotráfico, bueno, no hay nada que hacer. Che y Pancho. Bueno, es cierto, este gobierno es un gobierno parafernálico, es un gobierno mentiroso, un gobierno traidor. ¿Usted votó por Boric? No voté por Boric. Ahora más bien yo llamé a no votar por ningún candidato de la élite política. Soy representante de esa negación y de esa crítica al sistema político, pero estoy aquí porque creo en la política popular de la calle. Y quisiera de esta tribuna convocar al presidente Boric, si algún respeto tiene por la política, por la ciudadanía, por su equipo de trabajo, que finalmente haga el cambio de gabinete que tanto se espera. Es necesario que haga un cambio de gabinete y puedo mencionar a quienes yo cambiaría si fuera Boric, estoy muy lejano de serlo, pero si fuera, primero cambiaría al ministro Monsalve, al subsecretario Monsalve, porque no está aplicando seguridad en el país. No le pediría la renuncia a la ministra Toá, porque la verdad es que ella es la que se ha puesto los pantalones, o sea, ella es la presidenta de Chile. Y Vergara, el subsecretario. Carolina Toá es la presidenta de Chile. Monsalve, para afuera. Para afuera el ministro Monte, porque ya está muy manchado, ¿no? Con el caso Convenio, también con el caso de las inmobiliarias, de la vivienda, el ministro de la Vivienda, Urbanismo y también Fundaciones. Estuve en la toma de San Antonio, la mega toma de San Antonio, que son miles y miles de personas. ¿Qué solución le vamos a dar a esas personas? Para afuera el ministro Monte. Para afuera la ministra Maya Fernández. Pero usted lo está sacando, ¿no? A todos, no, poquito, porque son, no quiere dejar a ninguno. Son como más de 20, creo, ¿no? Algunos, espérate, para terminar, a la ministra Maya Fernández, porque desgraciadamente este gobierno parafernálico quiso poner a una figura del allendismo para enfrentarse con los militares. ¿Y qué hizo Maya Fernández, la nieta del presidente Allende? La nieta, primero, invadió el Gualmapu. Eso es lo que ha hecho. Ese es el mensaje y la herencia de la nieta de Salvador Allende. Tremendo, tremendo, brutal mensaje. Por supuesto, al ministro de Energía, porque tiene hasta las cuerdas a toda la población para pagar las cuentas de la luz. Para afuera el mentiroso ministro de Energía. Y por último, el ministro de Justicia, el ministro de los papelitos, que en este país no hay justicia, así que para afuera el ministro de Justicia. Y con eso me quedo, porque si no tendríamos 5 días. Aguante un poquito, que todos quieren hablar acá. Este es el Milei, no el Che Guevara, es el Milei. Es el Milei gay. Muy bien. Pancho, a ver, Jonet y Pancho. O sea, mira, no, solamente. Para que usted quiera complementar algo. Solamente, es que aquí se han dicho dos cuestiones. Mira, se han dicho dos cuestiones que no puedo permitir. Primero,
vamos a crear una fiscalía supraterritorial. No, existe la fiscalía supraterritorial porque ya tenemos esa ley. No me vengas con que no funciona. Tú acabas de decir lo que tenemos que hacer, acabas de decir. No, pero a ver, lo que, es que no te desdiga. Lo que tenemos que hacer es que los fiscales en el norte tienen que estar. No, por eso, justamente porque teníamos ese problema, se creó la fiscalía supraterritorial. Existe, así que eso. Segundo, carabineros. Tenemos un problema con carabineros. El año antepasado egresaron 800 carabineros y 1.500 fueron a retiro. Este año van a egresar 800, así, o sea, este año, Pacha, este año van a egresar 1.500, pero 2.500 van a ir a retiro. El problema es que no es que tenemos, que no es que los jóvenes no quieran ser carabineros. 12.000 jóvenes postularon para ser carabineros, pero tenemos la máxima capacidad de formación son 1.800. Ese es el problema que tenemos con carabineros. Por eso no vemos carabineros en la calle. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Una ley? No. Hay que construir más recintos para tener más carabineros. ¿Qué dice el general Yañez? Si construyen más recintos... Y también pagarle mejor a los carabineros. ¿Sabe cuánto se les paga? ¿Sabe cuánto se le paga a un joven que está estudiando para ser carabinero? ¿Sabe cuánto se le paga? 80.000 pesos. ¿Qué le hemos dicho al ministro Hacienda? Páguele el sueldo mínimo. Porque esos jóvenes, que son fundamentalmente del sur, de mi región, están durante 2 años. Tienen, hoy día pueden estudiar hasta 30 años. Incluso pueden tener tatuaje, no importa. Entren a ser carabineros. 80.000 pesos. ¿Tú cuántas irías con 80.000 pesos con guagua en la casa? ¿Ya? Para los practicantes. Estoy hablando de carabineros. Estoy hablando de un cabro que está... Bueno, es que ahí es cuando la mirada sistémica no funciona. Estamos hablando de carabineros, estamos hablando de la seguridad. Por favor, estamos en ese debate. ¿Sabes? Estamos en ese debate. Estamos en ese debate. Y el debate es que hoy día la bala de plata es que si formáramos 5.000 carabineros, y eso es, 5.000 carabineros cada 2 años. ¿Qué dice la OECD? La OECD dice que Chile tiene un déficit de un 40% de carabineros. Chum. Eso lo viene diciendo hace tiempo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no se ha querido enfrentar. Déjame hacer un punto ahí, disculpe. Nosotros no sacamos mucho con aumentar la cantidad de carabineros si tenemos leyes como las que hay hoy día, donde un carabinero se dispara, como ocurrió en Punta Arena, se va formalizado y se va preso. Y como el cabo Zamora, que todo el gobierno festinó con él por hacer su trabajo, también se va preso. Hay que cambiar las leyes también. Yo quiero decir una cosa, necesitamos leyes más fuertes y que empoderen a las policías para que puedan operar con confianza, como ocurre en Inglaterra, como ocurre en España, como ocurre en Francia, donde los policías pueden usar su arma de servicio ante delitos flagrantes. Acá no lo pueden hacer porque se van presos. Aunque tengamos más carabineros, si no cambiamos eso, no va a pasar nada. Pancho, me voy para acá. ¿Sabes qué pasa, Gonzalo? Que uno, cuando escucha el penal del frente, se empieza a cansar un poquito, bastante, diría yo. Le soy bien sincero, con este caramanés constante de intentar tirar la pelota para el córner y empezar en esta cuestión de la venta de humo. Entonces, yo quiero ser bien sincero con ustedes. Acá estamos hablando de que el fin de semana anterior tuvimos 18 asesinatos a sangre fría. 5 personas fueron masacradas, todos extranjeros, en una fiesta. 4 fueron masacrados, 4 cabros chicos de 13 y 17 años, masacrados en Quilicura. Un cuerpo apareció en Viña del Mar con 47 balas. Todos los asesinados este fin de semana fueron vinculados al crimen organizado, narcotráfico y disputa entre bandas criminales. Y ustedes me están hablando de la reinserción, me están hablando de los derechos humanos. Entonces, acá yo voy a marcar puntos de contradicción con el panel del frente porque tengo el deber de hacerlo. Cuando Víctor Hugo me dice, acá ese delincuente, el líder de una banda de crimen organizado que asesina por profesión, al que le pagan plata por matar gente, que hacen sicariato, que extorsiona, que descuartiza personas, tú me vienes a decir en un panel de televisión que él tiene derechos humanos a culear, a tener sexo en una cárcel con su familia, yo te voy a mandar un ratito bien lejos, porque yo te digo, no, compadre, ese delincuente que asesinó a una familia completa, que descuartizó, que probablemente hizo de Kiki Caco, como colador quedó el compadre en Viña, como colador porque le metieron 47 balazos. Ese compadre no tiene derecho humano. Ese compadre es un paria social. Ese compadre es un delincuente rematado. Ese compadre no tiene derecho a la reinserción social. A ese compadre hay que sacarlo de la sociedad, que hay que meterlo en un calabozo y que vea una hora al día la luz del día. Porque ese compadre no se va a reinsertar. Entonces, este buenismo, me van a disculpar, pero este buenismo muy propio del caramané, de la venta de humo, de hablar de la conceptualización, de la contextualización, está bien, pero estamos hablando hoy día de delincuentes rematados que están vinculados al crimen organizado y que sí, son lógicas de bandas internacionales. Porque sí, es crimen importado a este país. Porque sí, son lógicas de organización social donde el delincuente chileno está cagado de miedo frente al delincuente extranjero. ¿Por qué? Porque el extranjero mete balazos sin ningún problema. Porque como dice Andrés Giovanet, tienen una moralidad distinta.
porque no les importa la vida del resto. Entonces, si ustedes quieren seguir vendiendo Caramané, este es el problema chileno de por qué estamos como estamos. Porque ellos dicen que no votaron por Gabriel Boric, que no están ni ahí con Gabriel Boric. Pero al final de cuentas son la misma cuestión que Gabriel Boric con distintas mosquitas. Porque todos ellos están en contra de la seguridad de las personas y no están dispuestas a decir las cosas por su nombre. Y acá un delincuente es un compadre que es un paria que hay que sacar de la sociedad. Bárbara y yo creo que el panel del frente debería estar muy feliz por cómo el gobierno ha llevado adelante la agenda de seguridad. Iván Poduje no tiene razón cuando dice que los carabineros hoy día no tienen las herramientas para poder enfrentar a el crimen organizado. No las tiene. Ley Naín Retamal no solamente les da facultades para poder tirar el gatillo fácil, sino que ya hasta ahora ha cobrado vidas de jóvenes inmigrantes también. Totalmente inocente. A mí lo que me llama la atención, ¿Cuál caso, y con esto quiero ir a un punto que creo que acá lo que está sucediendo es que es el discurso, porque ustedes mostraron unas imágenes de inmigrantes que yo la verdad es que no sé qué estaba pasando ahí. Y ustedes esta imagen, lo que estaban haciendo era igualarlo con todos esos delincuentes que queremos ponerlo en las cárceles de más alta seguridad. Ese fue el mecanismo que ustedes estaban debatiendo. No, pero entonces, en la encuesta cadente, ¿por qué ha aumentado la violencia? Es porque Carabineros no tiene... Está bien. Pero estaban golpeando con fierros, Bárbara. No, pero ojo, y aquí todos diciendo, sí, las penas del infierno, todos tienen que ir a la cárcel. La verdad es que yo no sé qué estaba pasando ahí. Lo estaban golpeando con fierros. Tú no puedes golpear un policía con fierros. Bárbara, nosotros... Bárbara, nosotros pusimos esa imagen sobre la encuesta CADEM de que la gente percibía de que hay más delincuencia porque a Carabineros se le han quitado las facultades. Por eso ponemos la imagen de Carabineros. Gracias después por fiscal e inmigración. Gracias por la. Justo después de que se habló de la cárcel de alta seguridad. ¿Y el panel del frente qué hizo? Las penas del infierno, ¿no? Metámoslo todo a la cárcel. A mí me llama la atención, porque para esto están las penas del infierno. Pero ninguno de ustedes ha sido capaz de pronunciarse, a excepción de Giovanni, de lo de Macaya. La doble moral, el ensañamiento, el ensañamiento en contra de los inmigrantes. Oye, me parece que lo de Macaya, porque si tú le preguntas a cualquier persona y le preguntas quién es un paria social, te va a decir que no le digas es un paria social. Espérese, ¿qué cosa dice Camila? No, mira, es que es importante. Aguanta un poquito, Yoneta. Es importante esta idea. Mira, han hablado todo el rato de que hay los buenistas con los delincuentes, el crimen organizado, lo que sea. Y ha hablado de paria social y bla, bla, bla. Oye, lo más paria social, lo más asqueroso que puede haber es ser abusador sexual de niñas. No se me ocurre una cosa más asquerosa. ¿Y cuál es tu punto? Es que Giovanni estaba como, es que no hay sentencia firme. Oye, si esos venezolanos o colombianos tampoco tienen sentencia firme. ¿Qué eres? ¿Tú ¿Eres una provocadora, una activista o eres una abogada? Que tenemos que esperar un recurso de nulidad penal. ¿Cómo te defines? ¿En qué rol viene a este programa? Y hay que darle el beneficio de la duda todo el tiempo. ¿Abogada y analista de la realidad política o de comentarista? A ver, ¿qué rol viene a este programa? Porque yo no entiendo tu comentario. Tú lo que haces es estar defendiendo al padre de Macaya en este programa. No. No. Eso hiciste cuando lo hablaste. Tú hubieras quedado callado y hubieras dejado pasar el tema. No me tengo por qué quedar callado frente a tu intento totalitario. Jamás me voy a quedar callado frente a tu intento de callarnos. Oye, nunca me voy a quedar callado. Mi intento es por posicionar a las víctimas de delitos sexuales, que son muchas, y eso da lo mismo. ¿Eres abogada de la causa? ¿Leíste la sentencia? ¿Conoces la carpeta investigativa? No me desordenen. Se entendieron los puntos, muchachos, se entendieron los puntos. Bárbara, se entendieron los puntos. Aguánteme un poquito. Senador Bianchi, ¿usted quería decir algo? Sí, primero decirle a Pancho que no hay que generalizar, porque yo creo que lo peor que se puede hacer en materia de seguridad es derechizarlo o izquierdizarlo. Claro. Yo creo que acá tenemos que ir en una línea común. Yo concuerdo con el diputado Joanet en el sentido de que hoy día, ¿cuántos son 10.000 millones? ¿Inserta más carabineros? Necesitamos, a ver, para aumentarle el sueldo de 80.000 a los que están, para pagarle el sueldo mínimo son 10.000 millones. Pero para formar, mira, para formar nosotros 5.000 carabineros, le daremos 50.000 millones de pesos al año. ¿Qué son 50.000 millones de pesos? Por lo mismo, yo creo con el diputado, es una materia que tenemos que ver en ley de presupuesto, que es urgente, y es ahí donde uno dice, el gobierno realmente quiere ayudar en materia de seguridad, quiere realmente superar este problema. Yo creo que no, cuando tenemos un déficit y tenemos la suerte, tenemos una tremenda suerte que hay gente que quiere ser carabinero, porque bajo las circunstancias que hoy día se enfrentan, que ganan 80 lucas,
en la escuela y que después cuando salen ganan lo mismo que un guardia de seguridad. Y arriesgando la vida, entonces tenemos la tremenda suerte y no lo aprovechamos. Entonces ahí uno dice, ¿quiere realmente el gobierno ir en materia de seguridad a la solución concreta del problema? Yo creo que no. ¿Sabes lo que pasa? Es que esta discusión que estamos teniendo está dejando u omitiendo varias cosas de fondo y prácticas. Primero, no es cierto, yo no conozco al menos casos de carabineros que hayan matado inocentes que estén reportados bajo... ¿Cuál? Neumar Terán. Te invito a investigar sobre el caso. Lo voy a anotar. Terán. Segundo, lo que hemos visto en la práctica es que cuando nos encontramos con estos casos, los carabineros no usan su arma de servicio como se usaría en otro país porque temen ir presos, como pasó en Punta Arenas. Tercero, hay cuestiones prácticas para que resolver. Tú sabes que hoy día los cuarteles están en pésimas condiciones, que los radiopatrullas se demoran un año en arreglarse, las motos lo mismo, porque hay un divorcio entre el alto mando, los generales, que en una nube, ¿ah?, incluye al general Yañez ahí, en una nube, y los comisarios. Y esa realidad se está viendo en los barrios. Los comisarios están con poco equipamiento, con pocos móviles, con cuarteles que se caen a pedazos y que los alguaciles tienen que arreglar mientras los altos mandos están en una nube. Ese es un problema práctico, Bárbara. Entonces, creo que para plantear las soluciones hay que resolverlo. Y lo otro, tenemos que con los municipios hacer apoyo a la función de seguridad. Y eso, Gonzalo, está muy hoy día en pañales porque no tenemos leyes que le den más fuerza al control municipal. Hacer la continuidad de lo que está diciendo Iván y rescatar lo que decía Andrés en el sentido de hacer un debate serio, digamos. Y yo concuerdo con el senador Bianchi. Yo creo que el gobierno realmente no quiere solucionar el problema de la seguridad. La mejor demostración de eso es que los avances que el propio gobierno muestra en materia de seguridad en el ámbito legislativo son el famoso fast track legislativo que impulsó ni más ni menos que un senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, como presidente del Senado, y que fue el que permitió la aprobación de muchos proyectos de ley que estos mismos señores, Boric y compañía, votaron en contra un año antes, dos años antes. No, nunca nos olvidemos de eso. Mira, dos cuestiones técnicas. Efectivamente, como decía Andrés Joanet, la Fiscalía Supraterritorial se introdujo a la Constitución porque el Ministerio Público es un órgano constitucional. Y hoy día está en el Congreso, en debate, ya pasó la Cámara de Diputados, el proyecto de implementación de la Fiscalía Supraterritorial que supone 30 fiscales nuevos. Déjame terminar, Gonzalo, porque esto es relevante. Porque el fiscal nacional puso el dedo en la llaga el domingo en un programa de televisión. Dijo dos cosas, básicamente. Secreto bancario. ¿Para qué? Si nosotros hoy día no tenemos ninguna dificultad. Mientras la izquierda centra el debate de seguridad en el secreto bancario, el fiscal dice necesitamos más fiscales. Bueno, el proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público son 200 fiscales más. O sea, estamos hablando entre dos proyectos de ley de 230 fiscales y el gobierno los tiene con una urgencia ahí que se la mete, que se la saca y la pone, digamos. Yo quiero decirte que mañana, tengo entendido que el senador Gustavo Sangüesa de la UDI junto a otros senadores van a pedir discusión inmediata para ambos proyectos, o sea, que se despachen seis días en cada cámara y además que por lo menos los de la Fiscalía Supraterritorial entren en funciones de inmediato. El gobierno está proponiendo que todos estos nuevos fiscales entren en funciones progresivamente en un lapso de 4 años. Eso no tiene sentido frente a la urgencia de seguridad que estamos viviendo hoy día. Muchachos, vamos a saludar a nuestros auspiciadores ya a la vuelta. ¿Qué tenemos, Euge? Otro de los temas del día. Acá hay como una voltereta, me da la impresión, ¿o no? Porque ¿en qué momento ahora la vocera es la ministra Janet Jara? Giro en la moneda. Gobierno pone en duda presentación de veto para multa por no votar. Ahora sí que ya quedé perdido. Parece que Elizalde la calculó mal, ¿o no, Euge? ¿Y por qué Janet Jara es la que habla ahora? ¿Hay algo como veto por pensiones o no? Ya lo vamos a ver a la vuelta. Giovanni Calderón, prepárese, por favor. Usted que está metido ahí en el tejemaneje. Ya, póngame la música, por favor. El secreto de los que sonríen por las mañanas no es el desayuno milagroso que era en TikTok. No, solo necesitas comenzar el día con un sabor que te haga sonreír. Nuevas cápsulas Talking Blues con dulces sabores. Cappuccino Classic, Cappuccino Vainilla y Chai Latte. Cápsulas Marley Coffee Talking Blues, el secreto de las mañanas felices. Compatibles con máquinas Dolce Gusto. Encuéntralo en supermercados y punto Marley Coffee. Más información marleycoffee.cl. Y si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio, contacta ahora a Factotal, pioneros en factoring y en leasing. En Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero efectivo dentro de 24 horas. Factotal, más de 30 años en Chile y con presencia en Estados Unidos, Perú, Colombia y próximamente en Paraguay. Entra a factotal.com, haz clic en contáctanos y te atenderán inmediatamente. Factotal, una ayuda para hacer negocios. Y
Dale a tu casa o departamento un estilo urbano y moderno. Entra a medular.cl o visita las tiendas en Parque Arauco y Barrio Italia, donde encontrarás una amplia variedad de muebles y complementos para tu hogar. Muebles Medular, una empresa joven y vital con productos que construyen espacios más agradables y eficientes. www.medular.cl. Y tienes millas aéreas acumuladas y no tienes intención de usarlas, tienes gastos extras y necesitas dinero, en KM Millas te van a comprar tus millas al mejor precio de mercado. No esperes más, entra hoy a kmmillas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine. KM Millas, más de 10 años liderando el mercado de millas en Chile, y recuerda seguir a KM Millas en todas sus redes sociales. Tu software ERP te tiene como un empresario, evoluciona con De Fontana. ¿Cómo va tu pyme, campeón? ¿Y la proyección de stock? ¿Te estás adelantando al comportamiento de clientes? Con la IA de De Fontana puedes obtener predicciones precisas de tu negocio, anticiparte al comportamiento de tus clientes y tener un inventario inteligente. O sea, proyectar tu stock y comprar lo justo y necesario. Evoluciona con De Fontana, el primer software ERP con inteligencia artificial en Chile. Creo hoy mismo tu cuenta gratis en defontana.com. Para todos, De Fontana. Ya estamos de vuelta. Póngame, por favor, teniente. Quiero saludar a mis mandriles, por favor. Están ahí todos conectados, ya están chateando. Johannes Kay, presidente de los alcaldes, como diputado no se querrán. El único que se salva el panel, él, ya, por favor, nunca más, las cabras, lo, ya. Hay parte de los comentarios. Póngame, por favor, la ministra Janet Jara, que toma la vocería. Ojo, Giovanni, aquí hay como... Acá hay una jugadita, ¿no? A ver. Un reemplazo a la ministra Vallejo. ¿La ministra Vallejo está de vacaciones? No, está enferma. Pero mira, hay una señal. Que sea la ministra del Trabajo que está negociando con la urgencia que ella quiere ponerle, digamos, una mala reforma previsional, sea ella la que diga, sabe que estamos estudiando el veto. A mí me parece, de verdad, el gobierno tiene estos actos que son verdaderamente provocativos. Esto de llevar, por ejemplo, a la diputada, ¿cómo se llama? Catalina Pérez, al viaje a Paraguay, todas esas cosas a mí me parecen falta de prudencia, falta de capacidad de diálogo por parte del gobierno. El gobierno trata de imponer las cosas a la fuerza. Esa ha sido permanentemente su actuar. Y esta actuación de la ministra Jara lo único que hace es enrarecer más la discusión que hay en materia previsional. El gobierno no quiere aceptar que su reforma es inviable, inviable social, política, desde todos los puntos de vista, digamos. Entonces, a mí me parece que esto es una metida... Pero usted me está diciendo acá que podría haber un chantaje. Esto ganar con trampa. Lo que están haciendo acá, están diciendo, usted me aprueba, y capaz que metan el pacto fiscal, porque el presidente lo mete para comprar un tanque, pacto fiscal, para arreglar una cárcel. Totalmente. Pacto fiscal. Bolsillo payaso. Entonces, lo que yo creo que vemos acá es un intento desesperado del gobierno por ganar con trampa, por no promover el voto masivo, o promoverlo a cambio de su pacto fiscal, para quedar con alguna reforma que se van a ir del gobierno. Oiga, con cero reforma estructural han fracasado en todo. Entonces, yo creo que ese es el intento que Karim Bianchi, ¿usted cómo lo toma estas las declaraciones de la ministra Jara? Sí, yo creo que están buscando candidato a presidente, no saben a quién colocar para visualizar. Upa, ese es un tema. ¿Cómo eso? Pero sí, yo creo que ella es una de las cartas que manejan y van turnando a quienes... Van probando. Entonces, vamos candidato, acá. ¿Sí? Puede ser una de las candidatas. Ah, pero el Partido Comunista. Mira, me está pero Bianchi. ¿Y Jaude, no? ¿Y Jaude? ¿Mandela, no? ¿Y Macaya? ¿Para el frente, digo, en vez de Matei? Usted defiende a Jaude. Usted está empatando siempre en Jaude y Macaya. Oye, no empate de mito. Pero no empate. Jaude podría haber disparado a una persona en la cabeza y es menos terrible que ser un violador de niños. Créeme que sí. Yo considero. ¿Sabes por qué lo pongo? ¿Qué dijiste? Porque me da rabia que acá se debata de todo menos. ¿Acusaste violación? Estoy hablando de que Jaude o cualquier persona podría matar a alguien y la agresión sexual con... Oye, para. Tú eres muy agresivo conmigo. No. Sí, eres bien agresivo conmigo. Yo te estoy pidiendo que repitas lo que dijiste. Tú para con tu agresividad porque yo no soy agresiva contigo. Estoy hablando de Macaya, no a ti. Acusando violación, eso es gravísimo. A ver, el abuso sexual y la violación, la única diferencia es la penetración. Así que, por favor, por cierto que entiendo la diferencia. Así que deja de tratarme como si fuera una estúpida. Camila, frenemos un poquito. Con mucho respeto, yo personalmente propuse y me costó caro que yo creo que los pedófilos que asesinan niños debe tener condena de pena de muerte. Eso dije yo. Yo considero que la pedofilia es el peor de los crímenes. Pero no me parece que estemos todo el tiempo haciendo... Yo dije lo de Jaude
quizás porque Jadwe a lo mejor como Mandela pensará salir de la cárcel free Jadwe y ser candidato. Esa fue la pregunta, usted me saca el tiro al otro. Pues no, pues que si termine, esto que termine, no es un empate. Que termine Karim Bianchi, que estaba hablando Karim. Yo veo detrás de esta, yo veo detrás de esta performance, primero, que demuestra la incapacidad del Congreso y del ministro Elizalde de ponerse de acuerdo para sacar una ley que tiene pero un Elizalde sentido. Elizalde metió en un problema al gobierno, ¿no? Elizalde se metió a última hora y metió en un problema al gobierno. Pero además demuestra que los partidos políticos solamente actúan bajo la calculadora. O sea, hoy día están viendo cómo cada uno puede sacar ese voto extranjero, que para algunos, ¿no es cierto?, le incomoda a los extranjeros, pero para los votos no le incomoda. Entonces, yo creo que acá habla de lo bajo también de los partidos políticos, de cómo utilizan una ley como esta para un beneficio electoral y no solucionar un problema político que tenemos hoy día. Ya, pero acá hay un tema de fondo que no es menor, porque cuando se nos cae la reforma al sistema eleccionario, básicamente la multa para todos, porque lo que tenemos hoy día es que no hay multa. Eso es así, hoy día no es para los extranjeros, no, hoy día no hay multa, listo. Se nos cayó la rebaja de la devolución de voto para candidato, de 1.500 pesos a 970, se cayó también. Y se cayó la regulación de campaña en redes sociales, que da lo mismo, ¿cierto? Ya, filo. Pero acá hay una decisión política. ¿Te incluiría el feriado para los trabajadores? Es que no está en el informe de la mixta. Entonces, en base al informe de la mixta no debería estar como veto aditivo lo que tú queráis. Sí, porque ahí el gobierno puede meter lo que quiera, sin duda. Pero acá el presidente de la República fue bien claro. Dijo, yo mandaté a mi ministro, secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, a presentar un veto. Entonces, cuando llega Jeannette Jara, la vocera subrogante del Partido Comunista, porque es la vocera subrogante del Partido Comunista, lo que ella dice es, vamos a analizar si presentamos o no presentamos el veto. O sea, aquí se están pasando por el mismo a Gabriel Boric. Porque quizás cambió opinión el presidente. Es que el jefe ya dijo que él quería meter un veto. O quizás cambió opinión. Y resulta que la vocera de gobierno está diciendo es que el presidente quizás no está tomando las decisiones de forma correcta. Entonces acá la que manda soy yo. Y vamos a ver si analizamos un veto, lo metemos o no lo metemos. Muy correcto. Entonces, ¿cuál es el rol de Gabriel Boric? ¿Qué está haciendo Gabriel Boric? ¿Toma decisiones Gabriel Boric? ¿Lo respetan a Gabriel Boric? Está con licencia. ¿Quién manda más? Jonet. ¿Sabes lo que pasa? Lo que siento es que nos remontamos al periodo previo al 4 de septiembre de 2022. Son lo mismo. Yo creo que esto es absolutamente antidemocrático. Acá nosotros teníamos una democracia de alta intensidad donde la gente queríamos que volviera a votar. Ese es el tema, porque si no finalmente tenemos una democracia defectuosa, así se llama, democracia defectuosa. Y yo lo lamento por Álvaro Elizalde, ¿sabe por qué? Yo conozco a Álvaro Elizalde toda la vida, soy amigo de él. Yo no sé si está obligado, pero esto es como cuando tú estás perdiendo un partido, cabro chico pierde un partido y cuando al final está perdiendo el partido cambia la regla de juego. ¿Qué llevarse la pelota para la casa? No, yo cambio la regla, no, yo ahora el último gol gana y yo metí el gol y no, eso es. Aquí estamos jugando con la democracia chilena. O sea, tipos que lucharon por recuperar la democracia, que luchamos contra la dictadura, ahora está lo mismo. ¿Dónde está la ética de la convicción? Entonces yo, Álvaro, quisiera decirle, ¿dónde está la ética de la convicción? La ética, San Ramón. Entonces, no, si el tema se lo digo de verdad y lo digo con dolor. Y de verdad lo digo con dolor. ¿Saben por qué? Porque aquí lo que estamos haciendo es cambiar la regla del juego en el último minuto. Eso no se hace en una democracia. Eso es una vergüenza para nuestra historia democrática, para los que luchamos por la democracia, para la gente que en definitiva se sacó la mugre, murió por esto, po. Entonces hoy día, y están actuando mal. Entonces son los mismos y usan las mismas estratagemas de antes del 4 de septiembre de 2022, donde le importaba un comino el país, que este país se hundiera, que se pudriera, con toda esta historia del Gualmapu, porque yo estoy escuchando cuando un día un lonco me dijo, ¿sabes lo que me dijo el lonquimay? No hay bien los pehuenches, ¿eh? Porque es el pehuenche. ¿Sabe por qué voy a votar? Me dijo, rechazo, diputado. ¿Y por qué? Le dije yo, porque quiero seguir siendo chileno. Entonces ahí me quedó claro más o menos para dónde viene. Eso es, porque hay que entender y hay que vivir allá. Entonces yo siento que la discusión que hoy día tenemos es una discusión que juega la democracia contra la antidemocracia. Y eso es lamentable porque el gobierno nuevamente se está equivocando. Sí, a ver. Bueno, efectivamente, como dice el representante de Amarillo, es una vergüenza que el sistema político, a meses de una elección tan importante como la municipal, todavía no esté de acuerdo si se van a votar un día, si dos, si van a votar los migrantes o no, y en qué derecho. Es una vergüenza, que las reglas no estén claras y es una vergüenza que la élite política también busque algún beneficio pequeño para ganar una elección. Es una vergüenza también que los panelistas se hagan los larris, como dice la ministra vocera, respecto de un tema también tan importante
importante como es el abuso sexual y como es la delincuencia sexual también. Aquí hay un senador de la República, ¿no? Un parlamentario de la República, un presidente también de un partido político que es cómplice de abuso sexual de su padre. Y ustedes no han dicho nada cómplice, respecto de eso. ¿Cómplice? Cómplice en sus palabras, cómplice en sus declaraciones, cómplice familiar, cómplice de abuso. Entonces, no. O renuncia a la presidencia de la UDI o renuncia a su escaño parlamentario. No es posible un parlamentario que sea cómplice del abuso. Y un abuso siempre es una violación, señor. Siempre es una violación a tus derechos, a tu cuerpo. Llamo desde acá, desde esta muy importante tribuna de Sin Filtro, porque es una candidata sin filtro, la candidata a la derecha. ¿Qué va a hacer? ¿Va a guardar silencio respecto de los abusos sexuales, ¿no?, del presidente de su partido? ¿Qué va a hacer Evelyn Matthei? ¿Se va a poner del lado de las víctimas o se va a poner del lado de los victimarios? Basta ya de silencio, señora Matthei. La llamo, la conmino a que se pronuncie. No, pero lo que pasa es que él nos está metiendo todo en un saco. Se lo quiero decir, con todo respeto, che. Usted no nos meta todo en el saco de la protección de pedófilos, que nadie está protegiendo pedófilos. Así que no sigan metiendo esa cuña para tratar de empate. Por favor, no lo haga. Se lo digo con todo respeto. Empate, no, o sea, igual, no. Gonzalo es que de la nadie, Carrera, yo no, perdona, pero que él se... Camila y Bárbara, Gonzalo, yo no he defendido a ningún pedófilo y creo que tienen que tener la peor condena al infierno. Muy bien. Y el padre Macaya cayó con eso y tiene que tener la condena al infierno. Muy bien. Entonces no nos empate con pero eso. Pero está en libertad, favor. Pues está en claro. libertad, pues señor. Bueno, pero no es un problema encarcelado. De la justicia. No yo lo condeno. Está encarcelado como Daniel Jadue. Yo lo condeno. Está en libertad y está en su casa tomándose un whisky. Creo que ya está preso. El señor Macaya. Creo que iba a estar preso. ¿Se escuchó? Creo que iba a estar preso. Pero no nos empate, no nos metan el saco. Iván, se atendió. Camila y Giovanni, a ver. No, que yo quiero destacar que es cierto que igual hay personeros de RN y Gonzalo Lacarrera que está en el otro extremo más ultraderecha que han condenado lo de Macaya. O sea, me parece que es insostenible que Macaya haya cuestionado la obtención del video por una niña que tenía en ese momento 12 años. Y porque empezó a cuestionar la licitud de la obtención de la prueba, que es algo que ya se discutió en la audiencia de preparación de juicio oral por un tribunal que ya la declaró admisible. Y en televisión abierta, o sea, dejando a todas las niñas posibles vulnerables viendo esto y como, ay, yo no lo puedo hacer porque me van a humillar así. Entonces, yo creo que efectivamente la precandidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, y cualquier persona de derecha, de izquierda, de lo que sea, acá nunca lo planteamos así como nosotros somos de izquierda y no tenemos pedófilos, jamás lo planteamos así y ellos lo empezaron a plantear desde esa perspectiva. Todo lo contrario, de hecho yo dije, pensé que esas prácticas habían acabado con lo de Colonia Dignidad, porque hace tiempo no se daba un caso así. Y ahora volvió esta dinámica, y yo creo que lo de Macaya y la gente de RN la he leído que ha dicho eso, y gente como Gonzalo Carrera lo ha dicho, es insostenible que Macaya se mantenga, tiene que renunciar mañana. Vamos al bloque de las pymes, señoras y señores, voy contigo después, Giovanni, te dejé ahí con la mano arriba. Las pymes de Chile ya tienen un espacio en Sin Filtro, queremos apoyar a las que están comenzando, a las que quieren seguir creciendo, miren. Cámbiate el transporte corporativo de Move Latam para tus ejecutivos y colaboradores. Una innovadora startup con autos 100% eléctricos, sustentables y seguros. El transporte que tu empresa se merece. Vive la experiencia Move Latam, revolucionando la industria del transporte corporativo. Donde la Cucha, Hotel Boutique Canino, 5.000 metros cuadrados con 5 jardines, donde podrán pasear libremente y jugar con otros perritos. Habitaciones individuales con terrazas privadas. Somos conscientes con el medio ambiente. Iremos a buscar a tu perro en autos eléctricos. Unas verdaderas vacaciones. Donde la Cucha, Hotel Boutique Canino. Sin Filtro apoyando a las pymes de Chile. Un saludo a los cuchos y sigan a Move Latam en Instagram. Move Latam en Instagram. Giovanni, usted quería decir algo. Sí, no. A ver, con toda tranquilidad, querido panel del frente. Yo no defiendo pedófilo, ni de hecho no estoy dedicado a la defensa penal, digamos. Yo defiendo el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho contempla, entre otras cosas, la presunción de inocencia hasta que terminan los juicios. Primera cosa. Segundo, querido Víctor Hugo, ese es su nombre. La complicidad es una cosa muy distinta a lo que usted se quiso referir, que es el encubrimiento. Y el encubrimiento de pariente, además, es impune en derecho penal. Entonces, yo quiero tratar de elevar un poquitito el nivel del debate y volver al centro del debate que estábamos teniendo,
que estaba relacionado con otro tema que en este minuto se me olvidó. Ah, el veto. El veto, porque quiero reafirmar lo que decía André Joanet. Efectivamente, yo creo, también lamento la situación del ministro Álvaro Elizalde, porque él llegó con esta indicación a la comisión mixta, el último trámite de una ley, de un proyecto de ley. Después de cerrado el debate, efectivamente, llegó a la comisión mixta con una indicación para quitarle la multa al voto de los extranjeros. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en Santiago el 30% del padrón electoral está conformado, la comuna de Santiago está conformado por extranjeros que naturalmente son en su mayoría venezolanos que vienen arrancando el régimen de Maduro y por lo tanto están en contra de la alcaldesa Iracy Hassler, tal como pasa en un par de comunas más también de la región metropolitana. Entonces yo también lamento, porque yo consideraba al ministro Elizalde una persona con altura de mira, con capacidad de diálogo, pero se caen en estas pequeñas cosas, tal vez por lo que dice Francisco. ¿Quién manda en la moneda? Nadie sabe quién manda en la moneda. Bárbara, a ver sobre esto. Dice, voto migrante, republicanos amenazan con acusar constitucionalmente al presidente Boric. A mí me parece que este debate respecto al voto, de si es obligatorio o si es voluntario, es muestra de cuerpo entero a la casta política, a la tan manoseada casta política chilena. ¿En qué sentido? En que tanto desde el gobierno como desde la derecha se pelean por leyes que les beneficien a ellos, pero no por lo que verdaderamente importa. De hecho, a mí ya me llama la atención estar debatiendo esto y no estar debatiendo educación, pensiones, Macaya. Acordemos que tú me decías, no, volvamos a esto, creo que deberíamos avanzar a discutir esos temas que son de fondo y que previenen primero problemas tan importantes como lo es el problema de la seguridad pública, pero que también tienen relación con cómo los políticos pueden convencer a la gente de que vaya a votar voluntariamente. Aquí, bueno, da uno lo ha dicho. ¿Por el voto voluntario, entonces? Yo estoy a favor del voto voluntario. Siempre. No lo obligatorio. Siempre hemos estado a favor del voto voluntario. ¿Por qué? Porque los liberales que se jactan de que cada uno tiene que hacer lo que quiera con su vida, en la política, decidir libremente, deberían también abogar por la libertad de las personas a ir a votar si es que quieren, ir a votar si es que no quieren. Pues eso es un derecho básico de toda persona, porque además las multas, pero ¿para quién son complicadas? Las filas que se tienen que sobre todo para los pobres. Entonces, tanto el gobierno que se ha vuelto la chaqueta, como la derecha que viene aquí a decir, está en la línea de Winter, aquí viene a decir, tanto la derecha que viene a decir aquí el voto migrante, o sea, vergüenza que minutos atrás agarran cualquier video de migrantes para poner las penas del infierno y ahora buscan el mismo voto de esas personas. Pero este, el video fue un video viral del fin de semana, por eso lo trajimos. Claro, pero para meter y para meter y para meter candidatos. O sea, utilizan a los inmigrantes como quieren. Así como el gobierno también se rinde y le da pleitesía al discurso de la derecha, al discurso de la izquierda. No solo para aclarar un par de conceptos, tú eres parte de la casta política y parte de la elite política. ¿Quién es parte de la elite política? Los que influyen en la agenda pública. Todos los que estamos aquí influimos en la agenda pública, por tanto somos parte de la elite política. Los que viven de y para la política son la clase política. Es que es así. La definición así, le guste o no es así. Segundo. Hay un problema acá, es que a alguno no le gusta, sí, es que solamente eso, bueno, si ustedes quieren que haya otra cosa, está bien, tú eres abogada, como dijiste, bueno, en derecho hay cierta definición, en ciencia política igual. Segundo, la legitimidad democrática. ¿Sabe lo que nos estamos jugando ahora? Es la legitimidad democrática. Por eso volvimos al voto obligatorio. Y cuando se volvió al voto obligatorio, votaron todos y volvimos a tener la fiesta democrática y la legitimidad. 13 millones votando. Y por tanto, eso te afirma la democracia. Hoy día tenemos un problema, porque la delincuencia, el crimen organizado, te atenta contra la democracia. ¿Por qué atenta contra la democracia? Porque, y termino con esto, mira, una condición básica del Estado de Derecho, una condición básica de la democracia, es darle seguridad a sus ciudadanos. Hoy día el Estado no le da seguridad a sus ciudadanos y además va a tener una democracia débil, porque si la gente no participa, en definitiva los liderazgos, quienes en definitiva dirigen, van a estar
deslegitimado de origen. Ese es el problema a fondo. Y eso es lo que están tratando de hacer del gobierno, de meterle la mano a la urna. Che, ¿usted quiere decir algo? Bueno, o sea, digamos, una fiesta de la democracia obligado. Obligado con multas, obligado también por el sistema político. Una verdadera fiesta de la democracia en Chile sería motivar a la gente a que participe en política, que existan políticos que sean honestos, que no sean corruptos, que existan políticos de verdad, de calle. Yo estoy por el voto voluntario y de hecho muchas veces no he votado, he votado nulo. Ustedes saben cuánta gente vota nulo o vota en blanco porque no quiere participar de esta supuesta fiesta política como de, democrática, como dice usted, que ojalá sea. Yo me sumo, a esa fiesta democrática, pero siempre y cuando las personas tengan derecho, siempre y cuando haya más trabajo, más educación, más justicia social, ahí tendríamos una fiesta realmente democrática. Lo que pasa es que, Víctor, es que sabe cuál es el problema con ese argumento, es que, y que no es su propio suyo, muchos derechos, pocos deberes. Muchos derechos, pocos deberes. Hemos criado hoy día a una ciudadanía, por este tipo de lógica, que puede rayar la calle, que puede acampar en una universidad, que puede exigir yo me lo merezco, yo me lo merezco, yo me lo merezco, y no hace nada. Entonces el voto obligatorio también es un deber de la ciudadanía. Yo estoy de acuerdo contigo que hay que motivar ese voto, limpiando la política, pero se requieren deberes también, porque si no tenemos deberes y no fijamos reglas, nos vamos a ir al hoyo como país. 10 segundos, por eso. En la misma línea que Víctor Hugo, sería lindo que el gobierno nos motivara a pagar impuestos, que me motivara a pagar el 7% de salud, que me motivara a pagar el transporte público. Bajo esa lógica, el gobierno que nos motive, pues, compadre. Muchachos, terminamos el capítulo del día de hoy sin filtro. La verdad, una linda sintonía. Gracias a los jugadores nuevos. Andrés, por favor, invitado cuando quiera a su casa. Che, también, por favor. Ya lo dijeron, lo felicitaron. La pequeña, pero corto, por favor. Cortito, porque me interpeló. No alcanzo, me tengo que ir, no, se me largó. Ya, muchas gracias a todos, nos vemos mañana, que estén bien, chau. Motorola Edge 50 Pro, más que un teléfono, una obra de arte. Encuéntralo en motorola.cl. No soy pavo, elige el papel higiénico Swan, el del cisne. Celta, creando sueños desde 1936. Medular, la mayor variedad de muebles y complementos para tu hogar. Para todos, de Fontana, el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile. Entra a latamwin.online, la mejor plataforma de juego que te regala 5,000 pesos sin depósito previo. Despierta tu felicidad. Nuevo café Wake Up al Lee de Marley Coffee. Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas. Cotiza el valor de tus millas en kmmillas.cl. Factotal, Factoring y Leasing. 30 años de experiencia. Presentaron Sin Filtros.